¿Y ahora? ¿Y ahora sí o no? Hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí se debería escuchar, cierto? Perdónenme. Me metí y caché que la weá no funcionaba. Dije, ¿qué onda? La weá está desenchufada. Pero sí funciona. Ahí sí. Bueno, ¿qué onda el chat, culiao? La weá barrajar. ¿Cómo están? ¿Cómo están, cabros? Tantas lunas. A ver. A ver a ver. Ya, ahora sí. Like por los audífonos gamer del Cesarito. Oye, ¿cómo están, cabros? Tantos, tantos tiempos que no nos veíamos. Eh, lo entendió todo. Me duele el chico, buena Cesar Culiax. ¿Cómo les va? Oye, estoy mirando aquí, ya está funcionando todo, menos mal. En un principio como que la weá no había pescado el micrófono por algún motivo. Um, pero ya está todo funcional Eso, vamos ¿Cómo están, pues cabros? ¿Cómo estuvo ese año nuevo? Ese nuevo año? ¿Estuvo bueno, no? Oye, recuerden ponerle like para que le salga esta weá a la gente Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Tenemos a un nuevo suscriptor. Bienvenido Oh, hi, Mark. Um, ¿Qué weá les iba a decir? Eso, rájense con los likes, Juan. Hay 1200 culiados. Sergio Silva, Bruna Luca, dice: Feliz año, culiados. Saludos a mi viejo Rosco y al Álvaro. Culiado lindo. Oye, caché que tengo 159 notificaciones, Juan, de la wea. Eh, ¿Cómo estuvo el año nuevo, vos, cabros? Señorita. ¿Cómo estuvo? ¿Qué opinas de la PSU? Aguante Chile Bert. <laughs> si sí me han dicho esa antes, culiados pesados. Sale su Luca a Luca. Mandaloria. Alcance a la boti, vaya nomás la boti, pues bebé, se alcanza. Claro que alcanza. Oye, cuéntenme cómo estuvo el año nuevo. Yo el mío, weón, estuvo terriblemente viola. No hice ni una weá. Eh, fui donde Panchoso y tomamos así oh, cerveza hasta las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana dije, ya voy para mi casita. Y me acosté. Así de gay. ¿Cacháis? Pero es que ya estoy viejo, weón. Estamos, estamos viejitos ya para pa cierta weas. Oh hi Mark Esperemos un poquitito Alfonso Gallardo manda 1900 pesos Muchas gracias Fui a Valpo y llegaron lacrimógenas En serio weón, en serio están llegando lacrimógenas Para allá, que digo oh, Buenas César, te conocí Porque mi abuela te veía cuando estaba postrada Y se reía caleta, ahora murió y tú eres el máximo Recuerdo que me queda de ella, gracias En serio culiado, que cuático. Juan, puta, una lástima Juan, la noticia. Pero puta, qué bueno que al menos la recordí por mí. Igual es, es como raro Nunca hayan dicho algo así. Felipe Caster manda 500 pesos. Muchas gracias, compadre. Se te escucha bajo culeado. Puta, yo aquí lo veo que la weá está, pero a todo dar. De repente está muy fuerte la música de fondo. Oye, eh, Phoenix ganó el Globo de Oro, ¿sí? Pues sí caché. Weón, ustedes vieron eh, la weá que dijo este weón... Se me olvidó el nombre del Es Un weón que no me gusta mucho en realidad. Por fin te veo en vivo, conche su madre. Rodrigo AM, van de 500 pesos. El Ricky Gervais dijo... Weón, le pegó como una parada de carro a la gente. Así le dijo, cuando ustedes ganan alguna weá, súbanse, acepten el premio, den la gracia a su agente, a su Dios y después... Váyanse a la concha de tu madre. Ustedes no tienen idea de cómo funciona el mundo, viene una burbuja así. ¡Oh, la a bacán! Me encantó. Ahí yo dije, Mua". ¿Arreglaste el audio de las donaciones y suscripciones? Sí, compadre. Aquí están arregladas ya. Lo que pasa es que en Twitch es donde caga la, los audios. Pero ahora están buenos. César, salúdame solo porque me llamo Lenin y quiero oírte decirlo. Oh, digo, van llegando más suscriptores. Oye, ¿qué les pareció el video de Bacán? Pues el video de Bacán estuvo estuvo bacán. Eh, llegó harta gente nueva por esa wea Cacha que antes de El video de bacán Tenía yo Como 106 Sí, 106.000 Suscritos, una weá así 106.000 llegando a los 107 Y ahora Vamos en 124 Por loco, <laughs> la acuática sí subió, pero caleta <laughs> Así que, bueno Era necesario el chiste malo, obvio Miguel Silva dice, 2020, sin pega, recién pateado y se viene la guerra y aún así manda una luca. Estás bacán, weón. Qué diga la guerra. gals 23 manda 500 pesos, muchas gracias. César, ¿por qué tan elegante? ¿Tú sientes que me veo elegante ahora? La verdad, tengo los mismos audífonos, culeados, me siento orgulloso. Yo también, ahí me lo regaló la flaca. Weón, qué bacán, porque si ustedes veían los lives de antes, eh, yo tenía unos audífonos así, de haitiano. ¿Cachai? <laughs> Buenas César, mándame un besito, Macarena Gutiérrez, pero por supuesto, usted siempre viene a buscar besitos para acá. Eh, ya, son, ya su masa, manda 500 pesos, muchas gracias. Eh, ¿Cuándo su crítica a la serie de Watchmen? Es una buena pregunta porque no he visto de Watchmen. Solamente vi el primer capítulo y no entendí ni pico y no la seguí viendo. Lo que sí vi, vi de eh, Mandalorian la vida entera. Y tengo un video para eso, o sea, lo voy a escribir. Un nuevo miembro del canal, Alex. Bienvenido, compadre. Muchas gracias por ser miembro. en eh, la vi entera y también vi The Witcher entera. Me gustó, weón. Bueno, sabí, la, la encontré, piola. Eh, ahora, igual recuerden que yo no soy así un culiado terriblemente fan de The Witcher. Pues yo jugué el The Witcher 3 con Cuea y lo jugué hace caleta y no me acuerdo. Francisco Seguel dice. ¡Tururururu! manda una luca y dice 124 mil suscritos y aún sin crítica de mitos y leyendas. Puta lo sé, weón. Es que sabéis lo que pasa, no es que yo no quiera. Lo que pasa es que nosotros dijimos que el especial de mitos y leyendas tiene que ser con el Esteban. Y el Esteban culeado está terriblemente acogotado de pega. Cachai que este fin de semana fui para la playa y estaba la mamá del Esteban, el papá del Esteban y no estaba el Esteban. Cachai, porque ese weón trabaja caleta. Te gustó por Henry Cavill nomás e igual es entendible. Sí, pues viste esa weá, el meme, que decía como, yo veo The Witcher por la trama. La trama. Y salía Henry Cavill así en, un, en una weá como duchándose. Gonzalo Monsalves, por 1300 pesos, dice, César, ¿has visto Midsommar? No, bueno, todavía no. Mañana voy a ver Marriage Story, porque ya paré mucho, po. no podía ver esa weá. Um, Joker con spoilers también. ¿Y qué videojuegos estoy jugando? Puta, sabéis que. Um, ahora mismo, como me fui a la playa, me llegué a la Switch y empecé a jugar el Final Fantasy IX. Está bonito. Nunca lo jugué, weón. Bueno, nunca lo había jugado. Camila Enriquez dice: Haz un video de Dashi Kangly. Esos cángeles en los ojos. Necesitamos una crítica. Um, así que. Sí, podría ser. Mira, el otro día en Instagram puse una weá de. ¿Qué Otra serie les gustaría en así, tipo bacán y que me anotaran, y o sea, que escribieran y que yo le iba a leer, y anoté bastante, weón, anoté harta. Javier C manda 5 mil pesos y dice: Buenas, Cesarito, un pequeño aporte porque me te tengo careta con los videos y el podcast. Besitos para usted, besitos para usted también, pues, compadre, muchísimas gracias. Loco, me jugué el Super Metroid, Que joya, qué bueno, weón, buen, buen. qué bueno, esa es la idea de que la gente juegue, weón, es que no ha jugado, esa es la idea. ¿Ya te pasaste el Death Stranding? Todavía no, weón. Bueno. Puta, no he tenido tiempo. Pues <laughs> maldita mi vida. Maldita mi vida que no me da eh, tiempo para los videojuegos. ¿Cachai? Opiniones de Untouchables. Creo que no lo he visto. Dewey Glot, mira, la tengo anotada. Mira, te voy a decir todas las que anoté. Y el Sekiro, su crítica. Sí me dieron el Sekiro y no lo he jugado todavía. Me lo regalaron. Sergio Silva manda una luca y dice: Nada que ver, pero ¿qué piensas de Linterna Verde? Linterna Verde, la película. ¿Con Ryan Reynolds? Porque es de perro. Mira, anoté. Vamos a... espérame Pelado bacán, bellaco, dice, o es socio, hagas una crítica a los Méndez. Ya, caché que eso no la tengo anotada. Lo voy a anotar ahora mismísimo, de hecho. Los Méndez. Ya. Cacha que anoté... Weón, bueno, caleta, mira. Tengo mea culpa el día después de mañana. Carcu, cariseyo, la otra cara al espejo, el cuento del tío. Los cárcamos los Méndez. Adrenalina romanés. Playa salvaje, amango, mágica.

¿Dónde está Elisa? A todo dar. Charly Tango. No sé qué esa weá. Machos. Infieles. El Conde Brolock. <laughs> Yo no me acordaba de esa mierda. El Conde Brolock. Una weá que se llama Química. Lo puse con pregunta porque no sé. Rojo. Fama contra fama. El Diario de Eva. Mentiras verdaderas. Verdades ocultas. Eh, el Club de los Tigritos. Vacania. Mecano. Extra jóvenes. Vampiros de Jingo. No sé qué esa weá. Supongo que era un programa que salía en Jingo. Eh, Enigma, más que amigos, fuera de control, Peleles, viva el lunes, los ocho... ¡Oh, es que es caleta! Así que para qué va a leer más. Pero bueno, tengo caleta, anoté muchísimas. Floribella también la tengo. Así que... Eh, ahí voy a cachar cuál viene. Yo creo que después de Bacán debería venir Carcu, eso sí, ¿vo? ¿cierto? Yo creo que a Bacán le quedan por lo menos dos videos más. ¿Cachai? Eh, y después de eso yo creo que... Carcu, bueno, ¿no? Sí o no? Debería ser. Papá la, a la deriva. Eh, química es la serie que hizo el Chuster después de la mano. ¡Ay, ah, es química escrita así con K! ¡Ah, por eso no me sonaba! Bueno, así tampoco. Pablo Villalobo manda una luca y dice: Don Diablo de Jingo. Ya, bacán. Sí, me gusta esa idea. Me gusta, es una bastante buena idea. Sí, pues ahí hay que ver si. Sí. Lo bueno Lo bueno de Chile es que hay tantas cagas tan re malas, Cuidado, ¡Qué puta! Eso, vamos. Un nuevo miembro, me encanta. Um, eso es lo bueno, no sé si es bueno, quizás o sea, malo también. Es que en Chile tenemos tantas cagas, tan basura, que no está mal. Sebastián Encina manda 500 pesos, muchas gracias. Oye, ¿y para cuándo yo soy Betty la Fea? Pero esa weá no es chilena, por ¿no? cierto. Yo como que quiero tirarme más con weas chilenas para empezar. Oye, César, ¿has visto Parasite? Dicen que es la mejor película del año, pero me quedo con Joker. ¿Qué opinas? Eh, me han hablado también de Parasite. De hecho, ganó en los Globos de Oro, ganó como mejor película extranjera. Así que me, me tinca, weón. Lo bueno de Chile es que hay weón malas, El Cesárea. Eh, voy a ver Parasite. De hecho, rájense con un torrent por ahí. No, ¿para qué? Si yo lo puedo buscar. Esa gente hay cachada. Así que dice como, oye, ¿dónde puedo descargar esto? Así como culiado. Busca en internet. Nicolás Sotelo, con una luca, dice, ¿cómo está el Cesario el día de hoy? estoy bien compadre, estoy un poco triste porque andaba en la playita y tuve que volver acá a Santiago con su ruido culiado eh, pero puta qué le vamos a hacer pues compadre, así es la vida Man dice, buenas Cesarito, es miembro del canal obviamente Andrew Trouble dice, morandé con compañía jajaja, chupalo morandé G Esteban Muñoz, manda 500 y ay, tan rápido que más Rodrigo González Pozo dice, también me afeité hoy buenas Cesarito, ya, así están bien él también. cristian Méndez, un nuevo miembro. Bienvenido, compadre. Y Bor Isaac, por dos look y media, dice que Rico ir terminando el Death Stranding mientras el peladito está en vivo. No como ese guatón culeado que ni a tocar el juego después de la review. No, mira, siento que he jugado más. Eh, Mr. Frontman, por una loca, dice, ¿viste la nani? La versión chilena de The Nani. Recuerdo haberla visto, recuerdo que era terrible tóxica... Respecto a Death Stranding, sí lo he vuelto a jugar. De hecho, parece que me queda poco. Porque. Para no entrar en tanto spoiler conocí a un culiado que perdió a la familia y que vive como en un lugar muy raro y, y, puta, para no spoilear él tiene un reloj de arena ¿cachai? eso llegué ahí, entonces por, según la historia, por lo que cuentan es como que ya me queda poquito eh, así que eso oye, otro nuevo miembro Mario Lo, 8 bienvenido compadre, bienvenido Pelado, señor la presentación del Play 5. Veamos a weá, ¿dónde es? ¿Tienen algún enlace? ¡Tururururu! Loreto Prieto dice, ¿y para cuándo? Mine Hunter, besito. Hmm. Hmm. Christopher Millacano dice, por una luca, ¿cuándo su peli sin suscriptores? El críticas. <laughs> sí, buena idea. Oye, me hicieron una, una donación por red compra. Recuerden que aquí abajito hay una. Hay una, un enlace para que puedan donar por red compra. Por si quieren. Y es de una luca. Y no me sale el nombre, po. ¿Qué onda esta wea? Pineda 5GR. Ahí está. Muchas gracias, compadre. Por una luca. No escribió nada el culiao. Fome. Tienen que mandar un saludito o algo. ¿Ah? Un besito. Eh, Christopher Contreras, por una luca, dice, esta serie no es chilena, pero mejor loco, Dark. Ya mira, cuando vaya a empezar la tercera de Dark, voy a hacer un video sobre Dark. Porque la raja. Bastián Fernández me pregunta por Luca. ¿Ha sabido algo del John? Puta por Luca, no te puedo decir, pues, compadre. Quizás por más. No, mentira. Eh, no he sabido nada, ese culiado. Cambió hasta el número, lugar. Así que yo he tratado de conectarme con él, de contactarme con él, perdón. Pero no me contesta, el culiao. Y vos cacháis que cuando no me contestan, yo me desespero. Un video del blog de la feña dice Javier Zamorano. También lo tengo. Anotado. Buena César, me jugué el Super Metroid por recomendación. Qué joya. Qué bueno, compadre. Viste, es una joya ese juego. Es hermoso. Hermoso Alex Bustamante por una luca dice Hicieron pico la estatua de mi amigo Alexi en Tocopilla Oye, ¿y por qué pasó esa wea? Eh, ma, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? Onda hizo algo como Que al público no le gustó Algo como, por lo cual es funable GTA Muñoz Sáez, Por una luca dice Cesarito tienes que ver El Aval, es pal pico Me suena esa wea como una serie, ¿cierto? También la voy a anotar acá En mi lista en mi lista de cosas que no veré nunca. No, no, hablando en serio, mira, aquí tengo... A ver si es que se alcanza a cachar. Ahí tengo, viste, una lista. <coughs> El diario de Eva. ¿Y por cuándo House of Cards? Pero si tengo un video de House of Cards, pues compadre. Así que no se preocupe. Oye, César, qué wea con la miniserie nueva de M. Night Shyamalan sobre una guagua culiada Ahí quedé loco. No tengo idea. No tengo idea. No he cachado nada sobre una serie culeada de guagua. Oli, qué bello estás hoy, bebé ¿Tú crees? Yo siempre estoy bello <laughs> ¿Andáis con iPhone, señor Cuico? Sí, pero es el 8, nomás compare ah, Así como el Cuico a bajista Sí, solamente es el 8, igual me salió más cara la web Lo que pasa es que El teléfono que tenía antes yo era muy penca Y dije ya, puta, si voy a estar usando Harto Instagram Y todas esas weas Dije ya, voy a tener que invertir nomás en esta cagada ¿Cachai? Raúl Bravo dice, normalicemos ponerse con una luca. Sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Aquí me ha llegado otra luquita del señor Silva Martínez. Muchas gracias. Y otra luquita de Neo Fantasy Store. Muchas gracias, compadre. Y otra más de Theobrist. 666 pesos mandó. Te metiste con el diablo, dice. <laughs> claro, por eso mandó 666 pesos, Juliado choro Oye, un nuevo miembro, Fenrisotanker. Muchas gracias, bienvenido. Bienvenido. Usted sabe que todo aporte aquí es bien recibido. ¿Crees que Rick and Morty es una hueá pretenciosa y sobrevalorada? La verdad. No sé si pretenciosa. Quizás sí un poco sobrevalorada, no sé. Pu puede ser, weón. Oiga, César Bonito, ¿hará una review crítica del Death Stranding cuando se termine? Porque igual después de la tormenta se pone todo interesante. Sí, sí, pretendo hacer un parte 2 del Death Stranding. Miguel Ursúa acaba de mandar otra Luquita. Muchísimas gracias, compadre. Recuerden que pueden escribir mensajito aquí también. ¡Tururururu! Espérenme, que estoy medio perdido. César San Cristóbal mandó 3 Luquitas. ¡Culiado, oro. Oye, ¿qué opináis de Roberto Manfinfla? Puta, lo vi cuando chico. Me acuerdo que todos nos reíamos con esa weá. Así que, puta, no he visto como el nuevo. Me acuerdo que me dijeron que hicieron como un nuevo capítulo y no lo he visto. Te recomiendo la serie de Clone Wars, Volao Guacho. Dice, venecia en CL por una luca. Pucha, compadre, yo no fumo marihuana. Muchas gracias de todas maneras. Y de Clone Wars, es la de monitos. Porque si así, sí la vi. Cristian Gutiérrez dice, hola compa, ¿qué onda los redes chilenos? Por don luque Media, ahí hay harto material random, piensa lo más seguidores, todo el mundo veía esa wea. Sí, ¿sabéis que? He pensado como en los primeros, como protagonistas de la fama. Pero el tema es, ¿cómo hacer una crítica a esa weá? Eh, que tendría como que verla toda y así como. A, como que no me imagino el por dónde criticar la wea ¿cachai? Suponte, por ejemplo, para esta weá de Mandalorian, para el video de Mandalorian, de alguna manera. Llegué a hacer un paralelo con Resident Evil. Eso vamos, Luciano, se acaba de suscribir, bienvenido Luciano. Puta que me caís bien, weón. Bueno. Eh, César San Cristóbal mandó 3000, ya lo leímos. Matías, Sociología, mandó dos, Luquita. Muchas gracias, cabrón. Muchísimas gracias. Eh, no me acuerdo de qué estaba hablando. Ah, ya, yeah. Mandalorian, como que yo de alguna manera lo relaciono a recién. Cuando vean el video, van a cachar a qué me refiero. Esa analogía culia que a lo mejor parece como muy a wea o nada, pero yo encuentro que tiene muchas similitudes. Eh, y trato, como en las críticas ahora, trato igual como de. No sé si necesariamente hacer analogías, pero llegar como a un punto más que contar nomás la weá y chao. Um, entonces no sé cómo hacer eso con un reality. Te lo digo igual ahora, vos. tampoco me lo he craneado. De repente si le pongo a dar vuelta a la wea, igual hay algo que rescatar ahí. Pero ahora mismo, si lo preguntáis así ahora mismo, puta no sabría cómo conectarlo. Claudio Berrios por tres lo y media, dice su cuota del mes se lo merece y mucho más compadre. Ojalá este año se vengan cosas nuevas. Ojalá pues compadre. Eh, Alberto González por 2 look y media, dice Cesarito, si no te gustó el Resident 4, ¿qué opinas del 6? Según yo, ese es por lejos el peor Resident Evil. Quiero mi besito y video con el pelado Raúl Brown, nuevo miembro, bienvenido. Puta, el 4 no me gusta eh, y el 6, menos, pues. Por lo menos le doy al 4, que el 4 como juego en sí es entretenido y lo terminé un par de veces. No así el 6, que jugué como 20 minutos y dije que esta basura. Mr. Frontman, luca dice, critica la guardía, la serie con el niño down. No la gacho, la guardía. no es las vigías del sur, no, esa es otra. Ahí no hay cabros down, <laughs> no hay cabros down, culiado como lo eh, Ricardo Salinas por una Luca dice: ¿Algún ranking bueno de películas no roten o Internet Movie Database? Mm, la verdad no sé, Juan. Ahí me pillaste. Yo trato como de no ver ese tipo de weas debido al tipo de contenido que hago. Siento que me sesgo. Entonces, trato, porque igual lo hago a veces, trato como de no meterme a ver esa wea hasta que yo ya haya escrito o yo tenga mis propias impresiones. ¿Cachai? Mario Llanos manda una Luca y dice: Buena César, excelente trabajo, bro. Feliz 2020. Gracias, compadre. Taxi Driver o Scarface, puta las dos son bacanes por sus propias weas Felipe Morales por 1300 dice ¿Para cuándo subo Jack Horseman? Puta, está peludo porque la vi hace mucho tiempo Y cuando la vi No fue ni funifa, no me dio así como por Uh, debería hacer un video al respecto Entonces, ahora como que Tendría que volver a verla entera Y puta, para eso veo weas que todavía no he visto Nacho Cavieres por una luca dice Una serie culiada buena chilena, prófugos Si sí, sea, me han dicho Guayquiman <laughs> y Tolosa Diamantes en bruto... Uy, ¿cuál era esa, weón? No la cacho... Me suena, pero no... César, ¿podrías crear una sección de libros para aprender o fomentar algunas obras que te han gustado o consideres valorables? Sí, mira, ¿sabís que ahora, después de febrero... Eh, ya para marzo o a mitad... Culos o tetas... Culos, siempre lo he dicho... Eh, pretendo traer como más secciones, pero... No sé, weón... Tengo que tratar como de darle el tiempo igualitario a todo, ¿cachai? Eh, porque igual es que todos los días me dicen, ya pues, bueno, saca más juegos, saca más videos de juegos Otros, pues, bueno, Otros me dicen, ya, pues bueno, más de películas. Otros me dicen, ya pues más de series. otro oye, ¿cuándo sale el podcast? Oye, bueno. entonces. Igual como que quiero probar con nuevas secciones, pero. Pero, ¿cómo se llama? Mm, tengo que ver igual si es que funcionan, pues guan. ¿Cachai? Quizás hayan hartas secciones que yo intente y capaz que deje botadas porque no funcan tanto. ¿Cachai? Puede ser, porque como puede que no. ¿Cachai? Tampoco quiero que lleguen a pensar así como Ah, este culiado cambió el contenido Ricardo Salinas, por una luca, dice Uno llega a pelis como Hereditary, por comentario Sí, Juan, yo quiero ver esa wea, tampoco Juan, febrero me voy a poner Tan al día, Juan, con tanta wea Porque va a ser así como, ah, no tengo que hacer Nanita, ¿cachai? Eran flightes que lo llevaban Donde los cuicos, los de diamante en bruto Ya lo voy a anotar entonces también Pero Tenemos eh, más donaciones 500 pesos César cuando su live dando vueltas juegos retro onda trilogía Donkey Kong Super Mario Star por data ¿has visto la serie Profu Watch? Dos preguntas compare por 500 pesos no me voy ah. eh, En Twitch hago weas de juegos, Julio Porque aquí siento que la gente no, no quiere ver eso eh, Y en Twitch habíamos hablado de, sí, de que yo quería hacer una wea así como el Donkey Kong o el Super Metroid ¿Cuál es la wea que a anotar? Perdón Diamantes en Bruto, muchas gracias Tururururu, diamantes en bruto. Listo, anotado, compadre. Va, que no digan que el Cesarito anda puro mintiendo. ¿Qué dice ahí abajito? Ah, ni pesca esta weá de cámara, culiá. No, mentira, esta cámara es bacán. Felipe Espinoza Silva me dice... Oe, ¿cuál es tu temporada favorita de bacán? Eh, <laughs> qué difícil, weón. Mira, hay un problema igual porque... Hay unas weas que son. que son temporadas que están en YouTube, pero no están enteras. Suponte so, la temporada 5 en YouTube, tiene como 9 capítulos nada más. ¿Cachai? Entonces, para yo contrarrestar ese tipo de cosas, mira, ¿cachai esta wea. Para contrarrestar aquello, mira, tengo este tipo de weas, ¿cachai? Eso, vamos. ¿Viste? En DVD, más encima me encanta que hice. Va acá en la serie, subtitulada en inglés. Ay, espérate, que soy terrible guaso. Subtitulada en inglés, así como. Ahora huevo! Bueno, sus son como las tulas. Eh, tengo estos tres y vienen otros más en camino, ¿cachai? Eh, bueno, del que, del, del que usted. ¡Uah! ¡Puta! ¿Cuántas personas hay acá? ¿2009? Ya, ok, igual puedo contarlo. No quiero como spoilear igual el próximo. Edición de lujo más encima, ¿cachai? ¡Edición de lujo! Mira, mira. Pero cuánto lujo, compadre. Pero bueno, en esta wea hay un capítulo muy bueno, a ver si es que se alcanza a leer Ay, espérate No, no, ahí está Mira, capítulo 5, Cacha El primero, ¿cómo se llama? Feministas Uh, bueno El segundo video de la cámara se muy bueno ¿Ya? Se los dije a ustedes 2.950 personas ¿Quién se piola Simón? ¿Cachai? ¿Quién se piola para que sea eh, eh, entretenido? Pero sí, bueno, esta serie es muy la raja, bueno a mí me encanta, weón, bueno, me encanta cómo Bacán, así una serie culiada muy de mierda, prueba el hecho de que toda esta gente que anda con estos discursos culiados están pur tratando de sacar plata o, o, ¿cómo se llama? o, divisas, que es lo mismo, plata o, o likes fáciles. Porque, weón, bueno, todas estas weas que la gente así, supuestamente ellos están recién poniendo en pantalla, weón, bueno, han sido cuestionados desde hace caliente tiempo, así, no es como que ahora, oh, gracias al Instagram, y amor, la ferte, como que descubrimos esta mentira, weón. Bueno. Loco, bacán, una serie de mierda Ya lo sabía ¡Muah! Porque si estás tú conmigo César, porfa, tírate un peo en mi cara bueno, Si vos olierais mis peos De verdad que no me pediríais eso, loco Los míos son terrible brígidos ¿Cachai? Porque si fuese azufre mi nariz no sufre Voz de viejita eh, El culeado xddd ¿Qué setup usas para grabar? El audio de los tiempos con Esteban ha mejorado al 1190% Sí, lo que pasa es que antes no teníamos nada. Pues yo ahora compré una tasca. Eh, para el live ocupo este micrófono que también compré. Entonces, he invertido también. Y ahora próximamente me tengo que comprar una silla. Porque esta hueá de silla me hace recagar la espalda. ¿Cachai? Señorita. Oye, César. D. September 28 Daylight. Ah, September 28 Daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Cristian Gutiérrez, por 2.500 pesos, dice: Se me olvidó decirte. MTV también tuvo buenos programas para criticar. ¿Y te gusta Deftones? ¿Qué programas de MTV? Dígame, po. ¿Y Deftones? Puta, no los odio, pero tampoco los escuché mucho. Así, ah, back to school con qué. Eh, Ay, se me perdió el otro. Luis Delgado Álvarez por tres lucas, dice. Escuchando al Cesarito... planchando la camisa para la pega. Un crack, compadre, besitos carnudos. Mmm, así. ricos. rico. Oye, péscame un poco, César. Te he estado preguntando todo el rato. Ah, no te lo voy a responder ¿Para cuándo una crítica al Metroid Zero Mission? Pero si estamos con Metroid Usted tranquilo, bebé, ya, si viene Usted tranquilo, ya eh, César, ¿qué pasó con el documental de sin suscriptores? Ya, mira Voy a tratar de hacerlo durante febrero Como en febrero no tengo que estar así como Cumpliendo oh, el video de la semana El podcast de la semana Y como voy a estar más distendido Tampoco puedo estar así todo el día en la casa sin hacer nada Yo creo que ahí voy a tratar de trabajar en él para ver si lo saco. ¿Cuándo se estrenó esta weá de sin suscriptores? Hace como un año, ¿no? No me acuerdo. Pero eso. Pero voy a tratar de hacer eso porque no es algo que tenga olvidado para nada. Lo que pasa es que no lo he hecho por tiempo. Nacho Cavieres mandó una luquita. Abril lo leímos. Como que llegan súper más tarde los señoritas. ¿Cachai? Pero bueno, por eso yo los voy leyendo acá en YouTube que es más tiempo real. Oye, 3.000. Personas viendo y solamente 1100 likes, pónganle más likes, pues cabros, no les cuesta nada, que eso le gusta al tío YouTube. Héctor Delgado Álvarez por dos Lucas dice: Filiño César, excelente canal, felicidades, muchas gracias, pues compadre, muchísimas gracias, gracias a ustedes, nomás que esta weá le va tan re Sácate la de Better Cold Soul, verdad que en febrero sale, que bacán. We all love you, Caesar, you are our king. Oh, yeah. También Jiménez dice: <laughs> Purra Lucas, la edición de lujo de sin suscriptores. Bueno, Juan ese documental va a estar bueno, culiado. Es que hay hartas guagas que ustedes no cachan detrás de esa serie, culiado. Bueno. Entonces, puto, ojalá que les guste. Eh, y el Joker con spoilers. Sí, ya mira, se supone que antes de que termine enero, pretendo, no sé si pueda lograrlo, pero pretendo por lo menos sacar el del Joker sin spoiler, uno de The Mandalorian y uno de The Witcher. Y quizá algo más entre medio, ¿cachai? Pretendo, pero puta, no sé cómo estaré de tiempo. El de Joker con spoiler va a salir sí o sí. Eh, el del Mandalorian también. No, sí, yo creo que los tres deberían salir sí o sí, ¿cachai? El tema es que, puta, también los juegos, también otra. ¿Sabéis lo que tengo ganas de hacer? Una weá así como comentarios culiados, pero no como comentarios míos, así como Filthy Frank, Hater. Eh, reads loser comments, sino que como comentario como comentarios, weones que hacíamos en el siendo me tinca como hacer una wea así, ¿cacháis? Pero no sé cómo será la recepción de aquello, no sé si le gustará a la gente, díganme ustedes, pues, weón, bueno, porque me, me tinca hacer algo así, ¿sabéis? Me tinca, me tinca bastante, eh, César, ¿cuándo te obligarás a jugar Sekiro y ser feliz? En febrero, compadre, en febrero lo va a jugar Caleta, así, eso espero, al menos, eh, Oye, César, ¿vas a ir a ver a la polla récord? Obvio, vos pues, compadre. Obvio que sí. Sácate la reseña de Mindhunter, pedazo de serie. Mira, hay un QLC. Ando donde hablamos de Hunter con el Esteban. Igual esos videos, ustedes saben que eran un poco más de hueveo. Las críticas de ahora son como un poquito más serias. Um, pero está eso, por lo menos, mientras tanto. Héctor Delgado Álvarez por una luca dice... César, ¿viste el episodio 9 de Star Wars, la última? Puta, no, weón. Es que yo no he visto ni siquiera The Last Jedi, el episodio 8. Porque cuando salió, como que le a ver y todos me dijeron... No, weón, no la veáis, culiado, la vais a odiar. Entonces... Puta, no la vi. Y, weón, la 9 me dijeron lo mismo, así... No, no no la veáis. Entonces, no quiero verla. Sartén Sandoval por una luca dice... Buenas, César, sale el stream de 6 kilómetros más adelante. Ya, mira, en febrero... Pretendo no subir videos. Eh, pero quizás sí igual haga transmisiones en Twitch, Juan. Quizás. Eh, y ahí podríamos hacerlo. Natalia Fuente me pregunta, ¿pero te gustó The Witcher? Yo no me la he podido terminar. Pero no te la he podido terminar como porque tienes que obligarte a verla. O. o por qué? Um, yo la terminé. Yo la encontré piola. No buena. No horrible. Piola. Se deja ver. Eh. Hace poquito llegaste a los 100.000 subs y ya vas en 100. 24.000, cierto Vamos que se puede Este año yo quiero ir a la, a la de tres cabros Vamos que se puede Lo malo es que no juego Fortnite Entonces no me van a invitar ni cagando Pero yo quiero ir Oye César, es una colaboración con Warframe Producciones Pero es que seguridad no vi en Santiago Y en el tiempo en que estaba vivo Porque no sé qué es de él, hace caleta Yo siempre le decía ya, Juan Ben y siempre me decía No, no puedo, no, no puedo Así que como digo, las ganas están, lo único que falta es el tiempo ¿Qué opinas que Once Upon a Time en Hollywood haya ganado mejor película en los nuevos de oro? Pero no ganó mejor guión nomás, también ganó mejor película porque sí, si así, Juan, qué carajo. Oye, eh, me acaban de donar 4.643 pesos, me encanta. Y me dicen, César, te conocí ayer y me mandé una maratón viendo tus videos de hasta 5 años. Un crack mister, qué risa, Juan. Pues date, ¿qué pasó con tu primo? Eh, Podéis ver ese video, se llama Adiós Esteban. Básicamente el Esteban no le dio más tiempo para seguir en QLS. Así que seguí yo solito. Eh, no hay mala onda, no nos odiamos, nada. Eh, pero él decidió no seguir. Muchas gracias por su aporte, compadre. Eh, también tengo otro de Bastián, 1917 pesos. Y dice: Cesarito, dame fuerzas que tengo examen el 9. Mándame un besito y que Panchoso vuelve una vez más al podcast. Marriage Story está para pico, Driver se las manda. Compadre, fuerza, paso examen. Marriage Story, mañana la voy a ver sin falta. De repente también sale un video ¿Viste? Es que hay, tan, hay tanto que hacer Tan poco tiempo no <laughs> ¡Tú, tú, 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 tú. Así que, oye, gracias por sus donaciones, cabrón Se, se pasaron Iván Guerrero, por tres look y media dice Ja, 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 un saludo y que estés bien Ojalá que en febrero alcance para hacer toda la web que te estás proponiendo Mejor descansa, Señorita. vamos, que se puede Sí, weón. Bueno. Sí, además que para mí en y Febrero Yo, por ejemplo, en y Febrero no, no tengo pegas así de De cómo se llama de traducción, entonces, como que tengo que juntar así las platitas. Tengo igual, no voy a quedarme sin casa, ¿cachai? No me voy a morir de hambre, pero tengo que apretarme así enero y febrero, ¿cachai? Además, que nosotros enero y febrero también se nos bajan los auspiciadores del podcast, pues nos quedamos con dos nomás. Entonces, tapeludo, compadre, pero se puede, se puede, vamos que se puede. Además, que estas donaciones también me ayudan caleta, así que vale cabro. Me dicen, invita a la Pancha Sky al podcast. Compare, si usted quiere que invitemos a alguien, mira, la mejor manera que pueden hacerlo ustedes para empezar es como ir al Instagram de la persona y escribirle, oye, ¿por qué no vaya el padre Escalmente hablando? ¿Cachai? Si te ponen que sí, ustedes me dicen, cacha, un pantallazo y yo voy y la contacto, al tiro. Y le digo, oye, vente para acá. Vente para acá, mierda. ¿Cachai? Así que así funciona. Weón, la weá de Cachantún, que todos ponen así, ya, pues weón, cabrón, Cachantún, rájense con algo. Me escribieron, po. Me escribieron de cachantún. Y van a mandarme unas agüitas. Así que, bien, pues ¿viste? La unión hace la fuerza, compadre. Vamos, que se puede. Después hacemos una junta con puras aguas. Así <laughs> es. Luis Cárdenas manda dos dólares neozelandeses y dice Toss a coin to your cesarito. <laughs> Muchas gracias, compadre. El gringo al padre Escalmente hablando. Puta peludo. Eh, porque... El gringo habla poquito español, pues bueno. ¡Señorita! Sergio Silva dice, ¿cuánto la vaca para que vaya al E3? ¿Sale su Kickstarter? Antes te preguntaba por el cómic de la interna? Te mandé el link del PlayStation 5 Info por el DM de Instagram. Eh, lo que pasa es que lo del E3, no quiero ir yo, quiero que me inviten. ¿Cachai? así como hay que que de repente invitan a weones así vi un video de este culiado Ruyos que el, le mandaron como un play 4 exclusivo de Death Stranding con el juego firmado y wea ya cachai, obviamente esa wea no me va a pasar a mí ni cagando pero estaría bueno que dijeran así oh queremos llevar algún chileno culiado para el E3, así mm, qué habla de juego el Cesarito bueno yo sería tan feliz allá me sacaría fotos con todo. Esto es Delgado Álvarez, por una luca dice. César, ¿qué te pareció la serie de Mandalorian? Me encantó, weón. Me gustó Caleta. Pero como digo, mejor espérate al video porque hay hartas cosas que me gustaron y otro tanto que no. Eh, Pablo acaba de mandar una luquita y me dice, bueno César, ¿qué otras series de animación para adultos te gustan aparte de South Park? Mira, la verdad, por ayúdame ayudarme por ese lado, porque yo no cacho muchas series más aparte de South Park, para serte súper honesto. Eh, Jamie Jaime Sunderland <laughs> dice The Life of Brian Wein Aparte de ser terrible buena Esa weá sí que cae a los progres y eso que es del 79 Me gustó eso Nicolás Pastén, por una Luca dice Cesarito, vamos a ver todos juntos los Oscar acá Mira Me gusta la idea de transmitir en vivo los Oscar Lo que no me gusta es el potencial miedo de que me bajen la weá Entonces de repente lo que podría funcionar es como lo hicimos una vez hace muchos años con el Pancho cuando ganó eh, Bear Story. Eh, lo que podríamos hacer es como tener el live y tener la transmisión del Oscar, pero yo no necesariamente transmitirla, sino que yo estar así como se ve ahora y al mismo tiempo estar viendo el live, pero yo sin poner el, la, los Oscar acá en pantalla. Porque si los pongo yo, estoy seguro, seguro que me lo bajan. ¿Cachai? No te lo van a bajar por el audio, claro, ¿cachai? Si dejo como el puro audio, yo le digo, ya cabrón, yo lo estoy viendo de este enlace y ustedes lo ven al mismo tiempo así, así lo podemos hacer. ¿Cachai? Eh, así que. Eh, si es así, hagámoslo. Porque si no, va a estar peludo. Como te digo, es muy, muy probable que me bajen en la wea. Eh, César, yo soy jefe de tun 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 tun, Mentiroso. Mentiroso. ¿Cuándo el podcast con el Edo Caro? Bueno. Eh. Nosotros no íbamos a juntar con él y. Señorita. Justo el día que no, que no íbamos a juntar, que era como ya grabemos, eh, ocurrió el estallido social, pues. Así que después, puta, como que no me dijo nada y yo asumí que tampoco no pasó nada. Y después se hizo el y así que le voy a mandar un audio al tiro. Oli, oli, ¿cómo estáis? Oye, vi que te escribieron ahí en el Instagram. Oye, ya, pues ando al patriarcalmente hablando. Ya, vos, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste el laji? Estoy esperando, viejito. Estoy esperando. Ahí está, mira, ahí está. Tan, tararán, tararán, tan, tan. Ya, listo. Um, uy, no sale el número, ¿cierto? No. Invita a la Ena von Baer. <laughs> ¿Te imaginas invitar a esa vieja mierda? <laughs> um, cuando el podcast con en piñera. ¿Te imaginas, weón? Oh hi Mark. Oye, se está suscribiendo a esta gente, muchas gracias. Claro, recuerden que tengo Instagram ahí donde más ando comunicando estas weas, po. El anda de donde Gira po one. Pero qué terrible. Pero tiene que haber sido un tiempito. Jordan Acevedo, una invasión a la de 3 para que te inviten. No, lo que pasa es que hay que ver como quiénes son los que los que hacen ese tipo de invitaciones. Po. ¿Cachai? ¿O qué requisitos te piden? Yo creo que te deben pedir así como números, lamentablemente. Así como ya tenéis que tener por lo menos 100.000 culiados. Bueno, en YouTube los tengo. Pero no sé cómo será lo que exigen. Así como. Ya vos podéis ir, ¿cachai? Me acuerdo que una vez fue el Bardock Puan, ¿cachai? ¿Por qué no el Cesarito? No es tan difícil. Vamos, que se puede. Háganme feliz. M. Reyes, por una luca, dice: Crítica contra el demonio. Película de terror chilena. Mira, si es que tenía un enlace con la película, así como donde yo pueda verla o descargarla, me decís: Tenéis que ser mina y rica, ¿cierto? Señorita. Lamentablemente, buh. lamentablemente. Eh, por ese título me voy. <laughs> ya, pero si es obviamente ese chiste culiado de perro. Bo. Del año pasado que no hacía likes, ja 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 xd. Por eso puse ja 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 xd. Bo. Es como esos chistes. Del año pasado que no me baño. kai 9 por 2,500 pesos o K9 dice. ¿Qué capítulo y temporada es la escena de la Claudia empoderada con la mamá? Viste el tráiler de The New Mutants. Éxito taquillero. Te respondo al tiro una vez que yo lea esto de Flow, que me acaba de llegar una nueva donación viejito. Mil pesitos por Rey de Campo y dice, estoy hasta el pico estudiando ahora, pero rico estar escuchando el live. Beso Cesarín, ¿qué opinas de The Lighthouse? Ahí me hiciste repico, porque no tengo idea de lo que es The Lighthouse. Respecto a la pregunta de Bacán, te digo al tiro cuál es. Dame un segundito. Y la placa de los 100.000, weón, bueno, nadie me ha contactado. ¿Cachai que yo busqué así como, cómo pido ese botón culiado? Y me dicen así como, no, te van a avisar. Así como que cuando llegué a los 100.000, pasan como tres semanas más o menos y te dicen, ya toma, ¿dónde queréis que te mandemos la weá? Y a mí no me han dicho nadita, porque parece que nadie quiere al Cesarito. Eh. César invita a la Ikata. Ya, pues, lo mismo. ¿Cachai? Ustedes escriban nomás a la Icata, Van al perfil de Aikata en, en Instagram y dicen, oye Aikata, ¿por qué no vas al podcast del César? Ángel eh, Lion Ángel Lion. Sí, por Leon? si tienes hasta 35 años, inscríbete en el concurso de críticas de YouTube. El ganador criticará como telonero la próxima película de Badilla. Será Bacán. Eh, Seba 11 manda una luca, muchas gracias. Eh, perdona, tengo que buscarte la weá de bacán para pa decirte el tiro cuál es. Eh, sé que es de la temporada 2. Eh, Seba 11 manda una luca y dice chalotra o clark. Ahí me hiciste pico. <laughs> no tengo idea de qué estás hablando. El futuro de Chile manda 666 pesos. Muchas gracias. Eh, Laicata like bien Barcelona, bueno, no, pero está acá en Chile. Anda acá, se va pronto. Eh, no, bueno, debes tú pedir el botón averigua bien. No se averigüe bien sí. y me sale que ahora al menos tú tenés que esperar que en el dashboard, que en el tablero, como cuando vos te metías a tu canal a ver tus videos, toda tu weas, te sale abajito así como: Detectamos que, que tenéis 100.000, ¿querís tu wea? Así es. Te va a llegar cuando menos te lo esperes. <laughs> como mi ex, como a mi ex. Eh, JM Chacana por 2.500 pesos dice. Buenas, Sexar. ¿Cuándo vendrás a dar una charla de traducción a Valpo de nuevo? Besos, pod rip como tú. Puta, lo que pasa es que lo de las, las charlas, eso, me tienen que contratar para aquello. Eh, fuera por mí, yo iría a un Cesarito Trepa por Chile, iría por todos lados. Pero no depende de mí, pues, viejo. Eh, aquí tenemos otra donación. No me sé el nombre porque dice JSRM pero dice: Sería polento su patriarcalmente hablando o su Twitch con los cabros del Goth. Besitos, bebé, gracias por tanto. Ya, pues, hay que... Al weón ese que se parece a mí, dicen que yo no siento que se parece para nada, el Jaime, eh, me lo he pillado, po, y le he dicho. Y hasta una vez lo pillé a él con la polola y la polola le dijo, sí, pues, culiado, anda, no soy maricón. ¿Qué sé? Y él como que está medio así, eh, no sabe. ¿Qué piensas acerca de la PCU? Me pregunta Joker, 182 por 1300 pesos. Puta. Es de perro la PCU, pues, weón. Eh, es penca que tengan que hacer esa weá, pero puta. Eh, todos los sistemas culiados como de acceso a la. a la, uni, a la, un, a la educación superior son, son charchas, pues bueno, en Gringolandia como que tienes que portarte bien toda la media y donar plata y jugar fútbol, así, todo ese tipo de eh, Rey del campo mandó 500 pesos y dices quiero mis besos de vuelta, muac, muac eh, Entonces aquí es charcha igual la weá que exista, pero al mismo tiempo, puta. Si no soy capaz de dar como una prueba culiada que vale pico, eh, después como esperáis, así como que te haya bien en la U, ¿cachai? Igual convengamos que la educación aquí es como la tula. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me echaron de cuarto medio, yo di la PCU me fue como la tula. Eh, y después de eso, eh, ya me fui para Canadá, volví y dije, ya voy a dar la PCU bien, ¿cachai? Me acuerdo que estudié los facsímiles, calete weá. Y dije, ya, matemática me como la tula, porque yo soy pésimo para la matemática. Eh, historia le voy a poner harto. Y para el lenguaje siempre me ha ido bien. Entonces dije, ya, bacán. Eh, entonces estudié caleta historia. Caleta, así, el, el Palacio de Versailles, weón. Puta, la perestroika, todo así. Caleta historia. Así, pff, así un cerebro, bacán. Ya, pero después llegué al otro día a dar la PSU, weón. La prehistoria, preguntaron pura geografía. Pura geografía ¿cachai? ¿sí? ¿Qué son las planicias litorales? ¿Eh? ¿Por qué se define el borde costero? Así puras mierdas, loco. Y habían de historia historia, habían como dos preguntas, ¿cachai? Así como. ¿Quiénes fueron los mapuches, ¿cachai? Y. <laughs> puras cagadas, así tontas. Entonces, sí. sí, sí. La, el, el hecho de que haya una prueba como de selección universitaria, no sé si necesariamente es malo. Eh, la base culiada como con la que llegáis a la web yo creo que es la que está mal planteada para empezar, ¿cachai? Porque además si ibas en un colegio culiado así muy como el hoyo, ¿cachai? Eh, como me pasó a mí, te va a ir como la tuli igual, po. Y además que como te digo, a mí lo que me pasó, me pasaron facsímiles para la PCU y todo lo que estudié yo no entraba, culiado. ¿Qué onda? Barba cobre por cinco lucas dice, buenas Cesarito, busca auspicios de marcas de juegos o de PC, onda Ubisoft o HP Omen. Si quieres ir a la E3, ya. Ok, voy a hablar con ellos Va a salir la review que hice en el documental de 100 suscriptores Besitos No recuerdo qué review hiciste Así que mandadmela Mandadmela eh. Oye César, ¿cuándo nos fumamos su DMT? No sé lo que es, lo siento Francisco Salas Lascano dice Buena, buena Cesarín, mándale un saludo a mi amigo Mario Que se casa ahora en febrero Aguante críticas, ¿cuál es? Buena, saludos compadre Mario, que se casa ahora en febrero <laughs> Eh... Esperemos un poquitito que todavía no respondo la hueá de la Claudia. Demos un segundito, demos un segundito, demos un segundito. Porque ese loco tengo que responderle. Ya, creo que es. Déjame ver si lo encuentro. Señorita. Calmado, 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 calmado. Ya, ok, espérate. No, ahora me acuerdo. Demos un segundito. Oh, hi Mark. Creo que el mismo capítulo del Soy tu prima. El cambio que tú esperas, el cambio del la Audi. Mm, espérenme que tengo que leer las donaciones. Perdón, perdón, perdón. Denme un segundito. Denme un segundito. Matías Ignacio Carrasco Guzmán manda 9.900 pesos. Dice, saludos Cesarito, mándale saludos a mi hermano Leo y Mauro. Oye, Leo y Mauro, un saludo compadres. Muchas gracias por su donación de 9.900 pesos. Eh, y también tenemos Sebastián González por Meia Dice, perros, soy nuevo en tu canal, una consulta. ¿Qué opinas? desde lo resumo. Saludos amigos. Eh, puta, ¿sabéis qué? No, nunca lo, He visto videos de él, pero he visto poquitos, porque siento que como hacemos una weá... Parecía. Eh, siento que me va a acercar si veo sus weas. Entonces no las veo. Pero sí lo que he visto me ha gustado. Sergio Silva por una luca dice: Salúdame al chimbo que llegó con las chelas. ¡Eso! ¡Buena, compadre! Eh, cuando se viene el próximo temblor, Aroldo? Culiado pesado. Ya. Aquí encontré el agua de la Claudia. Es Bacán, temporada 3, capítulo 1, vacaciones. Ya, ahí está. Y empieza desde el. Minuto 26, 25 con 50 para ser más precisos. Así que ahí lo tienen. Eh, oye, me están hablando de que está saliendo la weá de la Play 5. ¿Dónde es la caja? César, me hace mal chupar doanos al mismo tiempo de pica la lengua. Juan, bueno, ¿ustedes vieron? Era un hueveo La otra vez vi una weá así como: Oye, no normalicemos chupar porque resulta que así las enfermedades, así como, en serio, Julián Sí, no sigo nada de la está allá. Eh, ¿Cuál es la mejor banda de punk? No tengo idea. CES 2020 en directo. A ver, busquémoslo compadre. Ya. Eh, ahí lo tengo. A ver, lo voy a tirar para acá para el ladito. No sé si así como hasta que salga la weá de play, me imagino, ¿no? Y ahí lo vemos juntitos. ¿Le tinca o no? Um, y cuando se muere la Claudia, porque no me spoileen leer la weá vos. ¿no? <laughs> um, oye, don César, ¿qué opina de The Many Saints of Newark? La película precisamente de los sopranos. Es precuela. Eh, la voy a ver. No sé si es necesaria, pero la voy a ver. Alex, por Don y media dice... Cesarito, ¿qué piensas de los juegos online como el Fortnite, League of Legends? Besito. Puta, opino que nunca he jugado a ninguno. Entonces, por ende, no puedo. ¿Cachai? Eh, no podría decirte nada al respecto de esos juegos porque... Nunca los he jugado. Perdón, perdón. Eh, Oye, tengo un cigarrito. Y no, no lo he prendido. Buena, mi amor. Mírate, Mr. Robot. Mm. Bueno, ahora febrero voy a... Aprovechar de ponerme al día con toda esa Bueno, wea. ¿Quieren ver la weá de la Claudia así como entero? Bueno, es muy cuático. Uh, todo lo que hablan así como... Porque yo puse esos pedazos nomás, po, ¿cachai? Pero es toda una wea más larga. Sería bonito que en el Twitch le dieras una oportunidad a Cry of Fear. Un juego indie de survival horror con fuerte influencia de Silent Hill. Y además está gratis en Steam. ¿Sí? Y si lo bajo al toque, compadre. Eh, César, envíame un correo. Ah, no pude leer esa wea. Si quieres que te mande un correo, ¿para qué? Mm, no pude leer esa wea, así que perdóname. Si puedes, me lo mandas al Instagram. Crítica guion bajo cuál es. Tienes que escribirlo en entero porque estoy conchado, van. Pa, 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 pa. Eh, um, Oye, César, diosito, ¿qué opináis de Robert Ayers y El Faro? Y si no sabes de qué trata, ve el primer tráiler. Ya sí, yo creo que vas a tener que ver el primer tráiler porque no sé de qué me estás hablando, bebé. Curiado, la solución es que para cada carrera tengáis una prueba. Para doctor, para profe, para youtuber. Ah. Sí, sé que yo también siento lo mismo. Debería ser una weá así. ¿Cachai? Como digo, yo estudié más que la mierda historia y me preguntaron por geografía. Bueno, como la tula. Invita a la tía Gladys. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es la tía Gladys? Gladys Marín, está muerta. Invita a Kevin Spacey. Está que viene. Invita a Salfate. Podría ser, viejito. Empezó cesárea, ¿Qué? ya salió la weá de play. Oye, pero ¿y por qué se ve tan como la tula? O, soy, o es mi internet. No, no creo que sea mi internet. Eh, no, yo estoy viendo una weá que es como. ¿Cómo lo busco? Porque le parece que no es nada la weá que estoy viendo. Aquí está, a ver. Ahí está Sony, ya, ¿lo vemos? Ya, espérense un poquitito. Y además se los voy traduciendo por culiado chorro. A ver, Bueno, se ve como la tula. ¿Alguien tiene como otro enlace que sea mejorcito? Sí, se ve bien como el poto, ¿ah? ¿eh? Perdónenme, pero se ve bien como la tulita. Mejor que los traductores de TNT. Sí, esta weá está como grabado así como alguien que lo grabó como con el celular, así. Pero se supone que es así, como que no hay una transmisión oficial. A ver. Mira, esas weá, cachas, esas esa miniaturas, Juan, qué onda. Conferencia Sony, reacción en directo. Es que no quiero reacciones en directo. Quiero, mira, son puros weones haciendo la cagada ¿Será este? Ve la página de Sony César. Ya, a ver. Sony. Ya, puta, si alguien tiene el enlace, mejor mándemelo porque... No pillo nada. Sony. Joa Pierola por 3.500 pesos. Dice, cocinando para mi hermano y mi papá. Mientras escucho el live. ¡Viva el patriarcado! <laughs> Saco wea a la página, ya, calmado, calmado, calmado. Sony. Ya, tampoco está la wea. Mira, gracias. Mira, pura mierda. Sony, sí. Yes. Ya, este video puede ser inapropiado. ¿Por qué habría ser inapropiado? Ya, a ver. Ya, fome. Lo vamos a dejar ahí silenciado mientras tanto. Yo lo voy a estar mirando ya. Lo voy a estar mirando yo mientras tanto. Eh, oye, César, ¿cuándo nos tomamos su trip? Eh, no sé, vos, compadre. ¿Cuándo quiere usted.? No me gusta esa wea así para serte franco. Para hacerte súper franco. Chili Dan manda 2 euros y dice: Buenas, César, saludos desde el Reino Unido. Eso, muy bien, me gusta la gente que viene de muy lejitos. César, sácate un cañito, no fumo, lo lamento. César, comparte algún dato donde comprar juegos físicos de Nintendo 64. Puta, sabéis que yo veo en el marketplace nomás, ¿cachai? Estoy como aguja en el marketplace, todos los días veo así, a, De repente vi buena oferta, pero bueno estos es reculeado. La otra vez me iba a comprar una hueá terrible bacán. Y un me dijo, está reservado, amigo. Y dijo, ¿Por qué reserváis hueá loco? Tengo el dinero aquí, así, toma, aquí está. ¿Por qué no querís mi plata, culeado? Me dice, no, es que está reservado. Después te aviso. Si, no, es tonto. Botón rico dice. César, ¿qué opinas de que The Irishman no haya ganado nada en los Golden Globes? Putas ahí lo que pasa es que Scorsese no es muy querido como por la academia, ni tampoco por los Golden Globes. Eh, piensa que la primera vez que ganó un Oscar fue por los infiltrados, po. ¿Cachai? Entonces, también fue como, ya, démosle el premio. Eh, él como que tiende a no caer bien. Entonces, quizás es por algo como eso. Eh, ¿Viste el video de Kevin Spacey? Sí, sí, lo vi. La hueá acuática, weón. César la Claudia me chupó el ano. <laughs> <Wea>. ¿Qué? <laughs> César invita a tu tía Gladys al poder escándalo ¿Ustedes invitar a una tía mía? La weá tonta Oye Cesarín, ¿qué opinas de la weá de Rápido y Furioso? O las pelis de Sander La mayoría dicen que las pelis de Marvel arruinan las películas Pero siento que las que mencioné son peores Puede ser weón bueno, Yo creo que no son tan ofensivas Lo que pasa es que Marvel creó una weá Que todo el mundo dijo así como Uh, hay que hacer lo mismo para que nos vaya bien ¿Cachai? A Marvel le funcionan chistes Y explosiones, entonces ¿por qué a nosotros no? ¿Cachai? Héctor Delgado Álvarez dice César, ¿viste la teleserie Chica da Silva? Eh, no la vi principio a fin, pero sí alguna vez la vi ¿Cachai? Eh, sí me acuerdo Bueno, ya empezó el CES 2020, sí lo tengo aquí Pero están saliendo como unos buenos bailando Aún nada sobre Play 5, si es que sale algo de Play 5 es decir, ¡uh cabrón! y ahí la pongo ¿cachai? Pero la estoy mirando aquí, en mi segundo Monitor, y hay un chino culeado Hablando, bueno, un japonés César, dar una mirada a The Wire, serie sobre la ciudad de Baltimore en USA. Buenísima, sí, po, sí la cacho. No la he visto entera, pero sí sé que es la raja. Rú, 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 rú! Eh, Iván, por una luca, dice Cesarito, ¿cuándo una reseña de Jack Horseman. Esa Es una pregunta que ya respondí, bebé. Eh, la verdad, no veo que salga pronto, para serles honestos. Eh, ¿Qué va a estar saliendo God of War? Ah, mira, parece que aquí estamos, cabrón. Parece que aquí estamos. Ay, 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 ay. A ver, te ha puesto que me bajan esta weá por copyright también. PlayStation. Dice, para compartir un poco más de la información de PlayStation, es mi placer introducir desde Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. I can get you satisfaction. No lo pongáis a pantalla completa, weón. Puti, cómo arreglo eso. Ay, ay. Ya, nos vamos a poner así entonces. Dice que hace 25 años Lanzaron el Playstation original Y gracias A la visión creativa De un ingeniero Ken Kutaragi Pero son mentira Porque se pelearon con Nintendo. Entonces esto ayudó A que Todas estas weas Llegaran al mainstream yeah. Playstation 2 3, 4 El espíritu de innovación Danka Damu Bruna Luca dice Termina la crítica de bacán Por loco mm, sí lo voy a hacer Tranquilo a ver, con nuestra generación actual PlayStation 4 nunca hemos detenido la innovación. Constantemente agregamos características refinadas para estar más adelante de los jugadores. El hardware está diseñado para expandir la tecnología con ciertas capacidades como la realidad virtual, 4K y HDR, lo cual llegó después en el ciclo de vida del PlayStation 4. Ese enfoque sin cesar, la innovación, junto con el alineamiento del contenido, con los mejores juegos exclusivos, nos llevaron a ventas en récord. Ya, pero aquí está FOME, que están hablando como de cuántas ventas hizo. El Play 4 vendió más que el Play 1 original, fue la número 2 de todo el tiempo. ¿No usas el YouTube Dark? ¡Ja! ¡Qué anticuado! Oye, no sé qué es eso. Buena, bro. Crítica a los venegas? Sí, lo tengo pensado, igual. Lo tengo pensado también, viejito. No se preocupe. Ya, aquí está hablando en pura wea. No quiero traducirlo ya. Estoy de vacaciones. No tomé esa wea culiata de hacer cagar. Ya, puta, todo hace mal, pues, bueno. No sé cuál es el modo noche, no sé cómo activarlo. Me cagaste ahí. ¿Viste a Colin Farrell con el pingüino? No, Ok, boomer. Sí, en todo caso, traerle Ok, boomer. Sí, ¿cómo se hace eso? <laughs> Yerko Kursach manda 1.300 pesos. Dice: Un aporte para comprar colchones a los cabros de bacán. Gracias, compadre. A ver. Listo. Mira, lo logré. Oye, ¿sabes cuándo nos tomamos su trip? No le hago, compadre. Perdóneme. Ya, sí, sí Muestra el 5 luego Banéate el guión del trip, porfa <laughs> Crítica, a críticas ¿Cuál es el pasado? Podría ser Sube el volumen, please A ver, el nuevo logo Ahí está, PS5. Un nombre que no puedo pronunciar por una luca dice, buenas César, curia, bacán. Oye, ¿qué opináis de Mr. Robot? He visto solamente la primera temporada. ¿Ya? Ya, pero muestra la hueá, po fome. Bueno, fome. César le llegó el pedido, tendría que haber llegado, ya Si es así, mañana mismo voy a ver <laughs> Nuevo logo, eh Mostraron como el nuevo logo, nomás. Hace un video sobre la película Mandy de Nicolas Cage Una hueá tan mala que es sublime hmm. Than ever before in how they look, eh, and ya parece que este culiado, como que está en la fome, nomás si sí, papi son como 7 lucas, perdón, ahí lo mandaste Hay por pagar, culiado rasca. Por por... Ya, obligado, compadre. Hay que, que invertir. Ya, ¿y cuándo va a ser? César te amo. Voy en el bus de Frutillar Santiago. Oh. Ya, me aburrió este Cuando muestre la consola lo voy a volver a poner ya, porque está hueando Por ahora, fome, fome, fome. Oye, Césarito, Cadillac y dinosaurios o Final Fight. Cadillac y dinosaurios por one. Cadillac y dinosaurios, obviamente. Ya, aquí está Ghost of Tsushima, está mostrando Fome, Culeado esto Bueno, penca Oye César, pesca el Instagram de Padre Carmen, hablando Porque te mandé una wea, no, ese Instagram Lo ve el, el Armando Yo no tengo tiempo para ver Los dos Instagrams, así que Que se ese nomás eh, César, ¿cómo se llama tu podcast en inglés? Aguante el pisco marino, se llama What Wea, ¿cachai? Así mira, WHT h Wea, así ¿Qué mató House of Cards? Puta Kevin Spacey, pues, weón. Que lo tienen que sacar al culiado porque lloraron los otros, eh, se hace ¿algún comentario por lo de la PSU? Pucha, ya lo hice, pues, compadre. Que, puta. Me parece igual una mierda, de prueba. Pero, puta. Que la vamos a hacer también, pues, weón. ¿Qué opinas de Fargo la serie? Weón, en la raja Fargo la serie. Es súper, 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 súper buena, weón. Si no la han visto, véanla, por favor. Señorita. Tururururu, Nagikoro FZ. Manda 2500 pesos y dice Cesarito: Se podría ver una reseña de JoJo Golden Wind y su reseña del Dragon Ball, Boo, Fury y Advanced de, de Game Boy Advance. De hecho, me lo regalaron esos juegos, pues bueno. así que podría hacerlo. No es tan peludo. Eh, ya le hablé a la ICATA. Bueno. Ya muy bien, escríbanle nomás. Si usted, bueno, cualquier persona que entre invitado, es más fácil si es que llegan y, y, y me dicen así: Ah, sí, ah, si sí, sí, nos han dicho esa wea, ¿cachai? Eh, Ve el trailer del faro, César, para que entendáis la weá, se le quiere mucho. Ya dale, pero es que no lo, no lo quiero poner acá porque después hay que me weben por la mierda. ¿Cachai? Invita Junior Play, voy a estar realmente hablando. ¿Ustedes creen que sería una buena idea? Yo no sé, en realidad cómo funcionaría eso. Eh, ¿Qué opinas del Penca Culeada Comano? Lo acabas de decir. La mejor serie que he visto, aparte de los Sopranos. Puta, los Sopranos me gusta Caleta, Breaking Bad me gusta harto, Better Call Saul me gusta harto. Eh, um, ¿Cuál más, weón? No? Ay, harta, wea. Eh, oye, me salió que no salió. No salió mi donación. Ponele bueno, Cesarito. Un abrazo. Te mando un saludo por acá. Juega control. No te arrepentirás. Saludos, likecan. Mandó cinco luquitas. Oh, curiado Gracias, compadre. Muchas gracias por sus donaciones. ¿eh? Me ayudan a sobrevivir este enero y febrero. Cesarito, puede enviar un saludo a la Génesis y decirle, ya sigue sí, ella tan bien. Ya se ella tan bien. Ella también. Ya, sí, ella también. Ella también. Oh, hi, un padre Carmen te hablando con Enzo de la ruta oculta. Sí, pero es que ese loco vive en el norte. Me gustaría invitarlo, pero el loco no. Es difícil que venga. ¿Cachai? Ese es el problema. Oye César, ¿cuándo nos tomamos su trip? Loco, te voy a bañar un ratito. O sea, te voy a poner así en timeout nomás. ¿Ya? Porque te dije mil veces que no le hago esa wea y siempre respondí lo mismo, culiado pesado. Así que te voy a poner en timeout. A lo mejor no lo estáis haciendo de mala onda. Por eso. ¿Echai? Yo no soy un tirano. No te voy a bañar. Pero te voy a dejar ahí para que reflexiones un ratito. Um, Michelle Galés Vázquez dice, por 2500 pesos Cesarito, felicitaciones por tu canal de las series que salieron en 2019 ¿cuál es la peor? puta que peludo porque yo este 2019 no vi tantas series po. Um, así que no, no sabría decirte exactamente cuál fue la peor um, este año salió esa wea de Stranger Things 3, me imagino que esa wea tiene que haber sido ¿cachai? Más, oh, buena, weá. la 1 era buena soy cruel pero justo, eso soy cruel pero justo. Oiga, tío César, muéstrame un cuarto de teta, por favor, te ¿no? <laughs> amo. Culeaba aliades. Terriblemente aliades. Eh, oiga, tío César. Ah, de nuevo lo mismo. Invita al huérfano Producciones. Sí, pero si sí, ya lo hablamos, ya les dije que ese weón está. No sé qué, qué onda es de él. ¿Qué le pasó? César, ¿qué opinas de la continuación del resplandor? Doctor Sueño. Mira, la vi y la verdad no me gustó mucho, weón. Eh, tampoco. Tampoco yo era así ultra fanático del resplandor, ¿cachai? Quizás por eso. Pero, eh, como que la vi, puta, no me arrepiento de haberla visto, pero tampoco eh, la vería de nuevo. <laughs> y ahora me sale, Cesarito, ¿dónde puedo ver The Mandalorian? ¿Cachaste que yo vi una noticia una vez, no me acuerdo dónde, que decía que Chile era el país que más había pirateado The Mandalorian. Pero, weón, bueno, ¿qué esperan? Pues si la weá, no, no tenemos Disney Plaza acá, weón. Pues, bueno. No tenemos nada de eso. Eh, Nicolás Leiva Pinochet, ¡oh! por una luca, dice César, terminaste Peaky Blinders. No, bueno, no lo he terminado. Eh, ¿Viste la serie Dark? Claro que sí, po. las dos Señorita. temporadas que hay hasta ahora. Están muy buenas, muy, muy, muy buenas. Eh, ¿Has visto Big Mouth de Netflix? Eh, oh. Vi como un par de capítulos, estaba piola, pero... Pero... Y que hay otro jugando con el trip. También se me va en timeout. No, de hecho vos te vais baneado nomás. Porque al otro loco ya le dijo vos, ya de estar cachado. Así que pa'quemos. ¿Viste? Me obligan a ser tirano, viejo. Yo no quiero ser tirano, me obligan a hacerlo. Oh, Una nueva donación por Flow de Javier por mil pesitos. Y dice, ve el trailer de Delight. <laughs> sí, pero es que no lo puedo ver acá. Invita a Hermógenes Pérez de Silva al Patriarcalmente hablando. Claro, lo invitamos y después lo echamos. Así como. <laughs> la wea chistosa esa. Sí, mira, viste de perro la wea de Sony porque ahora están hablando como de cámaras. Así, menos mal que lo sacamos. Estaba terrible y fome. Invita al Pastor soto. Buena wea, jaja. Baneado. Puta, lo siento, tuve que hacerlo. Reacción al día menos pensado. No, si quiero hacerle un capítulo a eso. Pégate unos videos con series tipo Los Venegas, La Otra Cara al Espejo y otras vasofias de culto. Puta, ¿sabéis que La Otra Cara al Espejo? Yo no siento que sea una vasofia, weón. Pero puta, igual no la veo hace más que la mierda, weón. ¿Cachai? Mírate el discurso de Joaquín sí. Phoenix en los Golden Globe. Oh, sí, tengo que ver todas esas weas porque yo no la vi. Se extrañan las críticas a las weas que te gustan o en donde eres más neutro. Sí, tengo que darle más espacio también a esas weas. Eh, la de Mandalorian yo creo que va a ser así. ¿Cachai? Eh... Le pegaron al yoda de veces Cesarito. Oye, sí, y más de una vez, weón. Bueno, Culiados con el pico. Eh, um, análisis de mega culpa por Happening con Ja. También te lo han notado? Eh, aquí me dicen: Cesarito, ¿viste alguna vez Stanker Vision en MTV? No, weón. Bueno, nunca había escuchado hablar de esa weón en mi vida. La pandilla, serie chilena, ¿recuerdas? Tampoco, bebé. Tampoco para nada. Oye, ¿viste el video del Dallas Review? Un hueón español sobre Chile y el debate con las feministas chilenas No, debería verlo Es bueno Yo nunca he visto ese culiado del Dallas Review Sé como que existe y sé que lo odian Pero no, nunca he visto una de sus weas. Master de las pelis Star Wars o The Lord of the Rings Qué peludo Luis Slimming, al padre Carmen está hablando del sentido del humor Ah, además, pues, nosotros invitamos al coronel Valverde una vez, así que además que podría venir el Slimming? Pues bueno, si es que quiere Um, no hagan spoilers de The Mandalorian Aún no la descargo legal Ok, ya yeah. Su se recomienda Ver con sol Antes de la nueva temporada Estoy más hypeada que la chucha Con esa weá del Lalo Y de Nacho Sí, sí Es que es buena Ver con sol es muy buena man. Yo la encuentro muy bacán um, Ayer anduve En una weá Donde andaba gente Que se mueve por internet Un loco dijo Que le caías mal por tus comentarios tan políticamente incorrectos y que reapuntaste luego que se fue este año. Pero sí, si, siempre he sido. Siempre ha sido lo mismo. <laughs> Pero bueno. Está bien. Sí. bueno Por lo general la gente, culiada que me tiene malas son como weones que con los cuales yo igual no me involucraría de todas maneras. Así que cuando me dicen ese tipo de weá, así como, me da lo no mismo. ¿Cachai? ¿Quién los necesita? Al cabo me ni quería. Eh, Top de South Park, haz otro Juan ah, yeah, okay, hay dos de esos <laughs> ¿cachai? Oh, Hola, quiero mandarle un saludo a mi Pololo, que él me volvió adicto a tus podcasts, Alejandra Quesada. Bueno, un saludo a tu Pololo entonces, pa. Nicolás González Jerez, ¿algún podcast que recomiendas y escuché los tuyos? Oh, Puta, es que sabéis que tampoco escucho podcasts Juan. Eh, el del sentido humor lo he escuchado. Mm, y es piola. Pero así como decirte, mira, estos son los que escucho yo La verdad no, porque yo no escucho Como hago podcast, es como <laughs> Luis Cárdenas, manda dos dólares Neozelandeses, y dice Critica las teleseries clásicas de TVN, están en Youtube Ya mira, cuando hablamos de Carcú Mr. Bimbo, manda mil nueve pesos Y dice, culiao, gracias eh, Cuando hablamos de Carcú De hecho, dijimos así como puto igual está peludo que yo haga carcú porque TVN al menos, en lo que es YouTube, son terribles brígidos. No sé si ustedes vieron el video de Familia en Jaque que le tuve que poner como unas marcas de ave Y poner así: por favor, no me bajes la wea de TVN porque, weón, bueno, los culiados son como súper cuádicos weón, los de TVN, te bajan todas las weas, Ponís como un segundo de algo de TVN y los culiados asegurados así, ve Y la Play 5, igual bueno, nunca salió, están acá hablando de puras mierdas. Lo tengo aquí abierto al lado y no salió ah, nadita, así que un fiasco, menos mal no lo seguimos viendo. Oye, César, tengo una duda. ¿Cómo tienen relaciones sexuales los pitufos? ¿Cómo voy a saber yo eso? Ja, ja, ja. Saludos. <laughs> um, ¿Por qué odias el portugués? No es que lo odie, lo que pasa es que me da risa. Es como un español más feo, así, español de payaso. ¿Cachai? Um, Sebastián Parque Álvarez manda una luca y dice, ¿Has visto la serie Psychopaths? Nunca, weón. Bueno, nunca. Es buena, debería verla. Eh, ¿Qué opinas de Tierra 2, el podcast de Felipe Abey y Ruminot? Nunca lo he escuchado en mi vida. De hecho, hace un ratito estuve hablando con alguien sobre ello. Que hay muchas personas que me dicen, ¡ah! Oh, ustedes son como Tierra 2, la hueá de acá, pero nunca lo he escuchado. Bueno, Cesarito, ¿cachaste lo de Trump y que ofrecen 80 millones de dólares? ¿Se lo pitean? No, qué, ¿Qué hueá. <laughs> Invita a Matías del Río. Claro, y llamo así como un clítoris, Así, un, un modelo <laughs> a escala. <laughs> Sí, podríamos hacer eso. mi padracalmente hablando con Abello. Lo mismo, si sí, mira, de nuevo. Cualquier persona que ustedes quieren que invitan, la idea es que ustedes le escriban antes de. ¿Cachai? Así, weón, ¿por qué no va un de estos locos? Y de ahí me es más fácil, po, ¿cachai? Hola, Cesarito, dice, weón angustiado. <laughs> no, no, porque se pone. El... ¿Cuál es más rica la Jennifer de The Witcher o de Neris Uy, está peluda esa pregunta, compadre. Yo creo que las dos son igual de atractivas, pero por motivos diferentes. CL154, puta el nombre. Por $2.500, pesos dice. ¿Por qué cuando el Seba velo el concurso de bandas, el premio era ser tronero de chancho en piedra, pero cuando ganaron fueron teroneros de molotov? Preguntas que nunca sabremos. Respuestas que nunca obtendremos. No tengo idea, a lo mejor después le subió el pelo. Luis Almor manda una luquita y dice: muestra una teta. No, por una luca no puedo, compadre, así que. Ah, ten tengo mi dignidad. <laughs> el chiste del Crítoris nació en Tierra 2. Ah, qué buena, vos viste, ya bacán. <laughs> no fumís que te ven cabros chicos. Puta, de hecho no, man. De hecho me ven ropocos, cabros chicos. Un saludo al pololo de tu señora. Así que voy a el terrible cuca. Lee mi superchat, po, guatón culiado, pero si no lo he visto, po, panchana XD, ¿dónde está tu superchat? Que no lo veo, para mí que estás inventando. Oye, y ahora viene, ¿cuál es la película esa? Eh, Cosas de hombres. Se ve de berraski, Se ve de berraski, no sé si hacer un video de esa weá, weón. Como que siento que no debería. Oye, César, ¿qué te parece Sasha como Jill o prefieres a la Julia? No, a la Julia, siempre. ¿Qué opinas de Camila Flores? ¿Cachaste que la sacaron cagando de un HM? La weá chistosa. Así como ya, chao, fea, culia. Ahora todos dicen, lee mi superchat también. Lee mi superchat también. <laughs> Tengo 12 y casi 13. Admiro tus críticas, Césarito. Ya te fuiste baneado vos por cabros chicos. No, mentira. <laughs> sí, no, pero la mayoría de estas weas son gente más vieja, weón. Bueno. Clyde Aroney por 5 mil pesos, dice: ¿Para cuando alguien del público va hablando? Y SX, un nombre terrible peludo, por una luca, dice: Buena, César, ¿te gusta el anime? Oh, te amo, cosita rica. Y al respecto al anime, no veo mucho anime, no porque lo odie ni nada, sino que porque. Yeah. Eh, y para cuando alguien del público aparezca hablando, peludo, porque el aparezca hablando lo grabamos en mi casa. Entonces no, no puedo llegar así y meter cualquier persona a mi casa. La otra vez, culiado, pedí un rap y el loco del rap me dijo: Oh, qué bacán, güey, así, oh, acá viví. Y fue así: Oh, puta la wea. <laughs> eh, Besabe Katherine? dice: César, saludos para mi porolo que te pesca más a ti que a mí. Se llama Ángelo, de verdad te ama. Señorita. Y ahí, ¿te querés vengar? Por inbox, ¿ah? Por inbox, nos vengamos de ese mal hombre. <laughs> eh, Cesarito, vi el capítulo de Mandalorian donde sale Bill Burr y concuerdo: es el peor de todos. Señorita. vale, pura tula. No así el mismo Bill Burr, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. No, yo lo vi fácil, ¿por, por, ¿por qué hicieron eso, No, ¿por qué? Felicia Numba, el patrón, manda 500 pesos. Usted siempre está acá, compadre. Me gusta. Oye, tenéis Crocodile Cacophony de fondo. Sí, es que puse todo lo del, lo del 2. Cesarito, cosita rica, hermosa. ¿Cuándo su video de Pip Show? Qué buena serie esa. ¿Les gustaría un video de Pip Show? Porque lo podría hacer. Me encanta. Seba11. Por una luca dice: ¿Cuándo su reseña de Celebrity Deathmatch? Besos, bebé. Oye, no es mala idea, agua No es mala idea. Ramón Yao, el padre Carmen está hablando, pero es que Ramón Yao está terriblemente desaparecido e inubicable. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, el contacto que tenía de él ya no lo tiene. ¿Cachai? César, tengo 30 años con Lucas y una mujer hermosa, pero vivo a crisis de pánico. ¿Me suicido o no? Puta, suicidarse nunca, pues, compadre. Eh, ¿Y por qué crisis de pánico, Juan? ¿Por qué si tenéis 30 años, Lucas y mujer hermosa? Loba Blanca dice, Cesarito, ¿cuál es tu chela favorita? Saludos de Conce. Pude yo soy re malo para las chelas ahora, como que tomo así, wey, re suave. Estela Artuaz, ¿cachai? Pero mi favorita, así como de, la, de las comunes, yo diría que es la Royal. Llamemos a Royal para que se auspicie. Marcel de la Torre manda una luca y dice, Hi Cesar, un video de la última temporada de South Park. No la he visto entera, pero podría ser. Me faltan como cuatro capítulos. Patricio Donoso manda una luca así nomás, sin preguntar nada. Culeado Choro. Señorita. ságate una review de... Mm, no alcanza a leer. Cesarito, te mandé mensaje al Insta para que los vean, mi guatón rico, Max. Max, saludos. Sí, pues después me meto al Insta cuando termine acá. Eh, que cuánto llevamos ya? 84 minutos. Yo creo que es como 90 minutos está bien, ¿o no? ¿Qué es el público? Malcom, iría por una crítica. Yo creo que Malcom en the me diría más como para un top 10, una wea así. ¿Cachai? Porque Malcom es la zorro. Eh, Podría hacerle una weá así Pero si sí. César, hacen películas QLS de la película Super, todo chile adentro Ya hay un capítulo de ese compadre, el del Estea Con el Estea Christian Guitarra manda una luz oh, y dice God. César, ¿qué opinas de Weito Rey? Que a el viejo curia ese veces, Metal Chef o la Antonia patriarcalmente fueron los mejores invitados el año pasado Sí, pero es que puta, no quiero repetir invitados, pues bueno, como que no, no sé si tiene mucho sentido o bueno, como dices tú, igual como fueron del año pasado, igual así como una vez al año. Mm. Cesarito, Natalie Dormer o Emilia Clarke? No hay Natalie Dormer, está diciendo. Um. Oye, ¿cachaste que un grupo de actrices chilenas salieron criticando la película Cosas de Hombre por sus conexiones con la productora de Nicolás López? Sí, pues era de esperarse. Pues bueno. Death Crush por una luca dice, Cesarito, mira The Voice, lo mejor del año. Sí, se toca que hacer. O Sebastián Quiroz, 2.500 pesos. Dice, Cesarito, ¿cómo te sientes? Estás ¿Te despojado un poquito en la yaplita. Un abrazo y acá mi aporte mensual. Gracias, compadre. Eh, sí, man, igual me despejé caleta en la playa, culiado. Es como necesario así salir y como no pescar nada, ¿cachai? Está bien, man. Debería hacerlo más incluso, siento yo. Debería hacerlo muchísimo más. Um, una review de Cats. Mira, me encanta esa weá porque yo cuando era chico, um, Cats era... Era una weá, una obra de Broadway que era súper famosa. Le iba terrible bien. De hecho, si ustedes ven Sexto Sentido, hay una parte donde hablan de cats. ¿Cachai? Cuando el, el weón este va a ver al Haley Joel Osment y el weón le dice, ¿qué te pareció la obra? Y el weón dice, no, lo mejor que he visto después de cats. Y el cabro chico le dice, ¿sí cats? No entiende. Fue súper famosa, ¿cachai? Súper, súper famosa en los 90. Eh, yo nunca la vi porque era un pendejo culiado. Me acuerdo que en el 13 De repente lo daban en la noche eh, Entonces me llamó mucho la atención cuando salió la película Porque dije, ya, la hicieron así como Mil años más tarde Y además que la Wales fue súper mal Entonces no sé, ¿cachai? Que no la he visto Me gustaría como Para hablar de ella, me gustaría como poder ver la obra Y además la película, pero puta que paja Diego Rivas Arteaga por 2.500 pesos dice: César, estoy viendo Pip Show y termino viendo los capítulos tapándome los ojos con su madre. Sí, es cierto, es que Pip Show, más que chistoso, es como cringy, ¿lo? es como vergüenza ajena, como que tú lo veías y decías: ¡Ah, oh, los culiados, weón! ¿no? ¿Pero por qué? por qué hizo eso el weón tonto? ¿Cachai? Y eso es como el, hum el humor, ¿cachai? Eh, Adrián David por 1.000 pesos dice: ¿Has visto el canal del Angry Video Game Nerd? Eh, sí, me gusta el Angry Video Game Nerd. Man, no cine Massacre. Eh, esa weá que tiene así como unos reviews con unos guatones culeados Puta, horrible. Eh, esa weá de James and Mike Mondays. De perro. Esa weá. Puta, la otra weá que tienen así no, no me gusta para nada. Pero el Angry Video Game Nerd sí me gusta. ¿Cachai? Señoría. Panchana, XD, manda una luca y dice: ¿Te gustó Hannibal la serie? No la he visto entera, vi un capítulo y estaba la zorra. Rodrigo Guinness manda una luca y dice: Toma, culiado. Gracias, Conchetumare eh, Gonzalo Córdoba manda una Luca y dice: Cesarito, ¿cuándo va a traer a Huito Rey a Pedro Carmen hablando? Jamás, jamás, jamás. Eh, ¿A dónde hay más? Creo que había otro más. Matías Conejeros por una Luca dice: Cesarín invita a Libamba al Pedro Carmen hablando. Dijo que lo invites, no más. Ya, pues bacán, me gustaría que estuviera. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿hay más? Sí. Patricio Donoso por una luca dice: César habla. Ay, se me perdió. Se me perdió porque manda mucho dinero. Señorita. Cosa que no me molesta. César habla de maldita sea Planeta Freak. Patricio Donoso. ¿Ya? ¿Sí podría? Um, no es mala idea, Juan. Cristian Andrés manda una luca así nomás. Así como que. La mandó nomás. Pa, toma. Pedro Pablo Pastene dice: series se de Cobra Kai. señala tercera temporada. Juan, bueno, yo no he visto ni siquiera una. ¿Cachai? Invitan a Gonzalo Cáceres. ¿Y está vivo Gonzalo Cáceres? ¿O no? <laughs> Creo que ese bueno se murió, ¿no? O, o la que se murió fue como la mina. La, la Saritas Vázquez. Eh, César, ¿qué opinas del marginal como serie chilena? Sí, me han dicho que es como un reemplazante argentino, pero no lo he visto, weón bueno. Especial de preguntas y respuestas para el futuro, patriarcalmente sí, hablando. Puta, el he anterior lo hicimos así, pues, fueron casi puras preguntas. Rorro manda 2.500 pesos y dice, gracias por tanto, perdona por tan poco, ahí tiene para su doctor Pepper Cesarito, Julián Apulento. Muchas gracias. Eh, está vivo para que lo invites. <laughs> ya, pues, voy a hablar, escribanle al Instagram de Gonzalo Cáceres. Invito a Tamara, Costa y a Paz Vascuñán. Te imaginas, están eh? que vienen, pues, de eh, Cine Massacre, vete por James es que sabéis lo que pasa, es que ese loco del Angry Video Game Nerd de verdad, yo siento que es como muy ñoño eh, y yo no soy tan ñoño o sea, yo igual juego harta, weá, y también soy medio ñoño, así como eh, leer sí, cómics y weá, pero puta, yo también era como carretero salía, no era tan ñoño como estos locos estos locos son como muy súper ñoños es como la misma guay que me pasa con ese culeado Nostalgia Critic. Es como humor culeado para gente autista, sí, no sé. Es, es, no no me gusta. Es como que lo he visto y trato de ver los caletas y no, man, no eh, Así que siento que son como demasiado ñoño. Yo soy como ñoño charcha nomás, y ñoño wannabe. <laughs> y los ah, otros culeados son de real. Cristian Andrés por una luca dice una review a la película de mitos y leyendas. Sí, pues si esa hay que hacerla con este. O sea, a venir no sé cuándo. Rajilla por 500 pesos. O sea, manda 500 pesos nomás. Invita a la Patricia Maldona. O, bueno, el que me está hablando, te imaginas ahí. La va de perro. Eh, ¿Qué más? ¿Qué opináis de City Tour? Eh, puta. Creo que nunca lo he visto, bueno. De hecho, ahora que lo decís, como que estoy tratando uh -huh. de pensar en cuál es. Piñera eh, regalará a PlayStation 5 como bono para el 2020. Eh, capacito, culiado Oye, ¿qué más? ¿Invitarías al salfate? No digo que no, ¿por qué no? Hablaba hablado con el Edo para sí, delante le mandé un audio, pero no creo que me conteste porque me dijeron que andaba de gira, así que, puta. Vamos a ver qué es lo que dice. Señorita. César, ¿cuál es tu libro favorito? Creo que ya lo he dicho, es 1984. ¿Juega en Cata Palacio, es la más rica de Chile? Sí. Debatible, quizás, pero no del todo equivocado. Invita al delantero, vos César, pero si ya lo invitamos una vez al patriarcalmente hablando, tenemos un capítulo con él. Eh, oye, Cesarito, teniendo dos nacionalidades, ¿te sentí algo gringo en algunas cosas? Hmm. Es eh, interesante igual. ¿Sabéis qué? Yo creo que... Uh, cultural.. Ah, conchito, madre. <laughs> La pregunta, culeta, se cae el micrófono. Le tengo que haber hecho, pero mierda, no, la oreja, ¿no? Lo lamento bastante. Eh, puta, culturalmente no sé si tanto, wow, no, no No me tincan mucho esos culiados. Explotaron las orejas, perdónenme. Eh, quizás como en las comidas, donde yo soy más de hamburguesas de que de completos, por ejemplo. Eh, puta, pero creo que sería todo. No soy para así nacionalista. Eh, ¿cachai? Para nada así que sí, es que además que piensa que yo vivía ya re chico ¿cachai? entonces como que no alcancé a, a como ser tan lavado de cerebro de los gringos por tanto tiempo Mr. Bimbo, manda Luca y dice buena po, pa aquí y además tenemos una donación de Flow por 1313 pesos, Quise buena buena César, su crítica de Eric Andre Show trile bueno, trile bueno de Eric Andre Show muy 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 bueno Miguel Silva Manda una luz y dice: ¿Cachai el caso de mente enferma? No, Juan, para nada. Y JP manda dos dólares y dice: ¿Están buenos tus audífonos de gamer haitiano? Pero Juan, si ya no tengo los de haitiano. Felia Number Patrón dice: ¿Qué opináis que el 13 de películas de Fox votó a Dreamworks? Oh, mm, hi, no tenía idea. Y Enrique Pastor dice: ¿Es verdad que Bacón, Bacán fueron teroneros desde Perro? <laughs> Invita a algún actor de Bacán para los próximos videos, Cesaria. Ya mira. Que pulento que sacaron ese tema. cacha que el loco el que hace de del de Seba, el loco narigón, ahí me escribió po. Me dijo así, todos me comparten tu video de caleta de cuenta. Oh, me encantó, me cagué la risa, cacha eh? Igual va po. a campo, porque ese curiado los güeyes de caleta ¿Cacha, eh? Con los tres kilómetros de ñata y toda esa bueno. Aunque igual la me da perso si yo ando por ahí. Um, entonces, bacán que el no se enojó, ¿cachai? Pero yo, por ejemplo, para este primer video, yo quería tener así como a gente invitada y nunca pude lograrlo, ¿won? ¿no? Um, me interesaría que estuvieran gente así como igual, puta, no quiero ser pesado, ¿cachai? Pero eh, si viene como por ejemplo lo que hace del SEA, igual es bacán. Si, sí, si viniese la mina que hace de la gaby igual es bacán. Pero no es tan bacana como que estuviera la Connie Piccoli o la Besta Lampo ¿cachai? Eh, siento que así sería como un poquito más épico. Eh, como un cameo quizás, ¿cachai? Entonces, de repente, como ustedes me podrían ayudar, también, pues si van al Insta como de la Connie Piccoli, por último, así como, oye, ¿qué opináis del video de bacán? ¿Cachai? Por último, para saber qué onda. Um, porque por lo que yo entiendo, la, la mina que hizo de Gaby compartió la weá, la mina que hizo de Claudia, puta bien en México, como que no cacha, y siempre que tú le escribís una weá por Instagram, te responde como cuatro años más tarde. Pero a mí lo que me interesaría de verdad fuera que estuvieran así como, hola con y o hola vesta la, ¿cachai? Si, sí, puta, ¿puedo conseguirme que salgan así en un cameo por lo menos? O como que me agarren por huevo a mí dentro del mismo video, sería la zorra. Pero... Está difícil igual por lo mismo porque ellas como que ya son superestrellas estrellas casi aquí en Chile. Po. Christian Monberg vale una luca y manda una luca y dice, Cesarito, te quiero caleta culiado, manda besos po. ¿Está bien así o no? ¿Qué opinas de Daria? Me cargaba esa weá. Me cargaba esa weá, Daria. Era así como para mina culiada, unicornia. Waldo Valdivia manda una luca. Muchas gracias, compadre. Eh, Señorita, turururú eh, Blar L, con una Luca dice Ya, pues, culiadito, ponele con la hueita De bacán, sí, pues, se lo voy a hacer, pues Darkness Señorita. Dragon, Final Fantasy favorito El 6, pues, compadre, el 6 También conocido como Final Fantasy 3 de Super ¿Cesarito te gustó The Witcher seriamente? Yo la encontré como la pichula, sí ¿Pero por qué? Cuéntame por qué Porque... Imagino que la gente que la encontró como la pichula, como los guanes que cachan mucho así del, de la historia. Yo jugué el tren nomás y. y puta, y encontré que estaba piola. Valeria Ponce Catalán dice: Estimado Cesarito, estoy con ganas de empezar un podcast con mi hermana y una amiga. ¿Algún consejo para lograr el éxito? Saludos, le quiero. Mire, señorita, lo único que tienes que hacer es: para que te vaya bien, tenéis que ser constante. Y eso significa que tenéis que todas las semanas. puta, si no tenéis como un día. <coughs> <laughs> en que vayas a lanzar un podcast, por lo menos que te salga así como seguido todas las semanas, ¿cachai? Puta, la semana que lo dejéis botado o que empecéis como a tirar, no, es que esta semana no pude y weá, te irá la chucha, ¿cachai? Eh, tenéis que ser así constante, trátalo como si fuese pega nomás la weá, ¿cachai? Eso es lo que tenéis que hacer para que te funcione, y además yo te recomendaría que lo empezarais en marzo. Porque um, a pesar de que ahora en eh, enero y febrero, claro, es como tiempo bueno para que la gente escuche podcast porque están viajando y weas raras. No así es igual de, de buen momento como para que la gente empiece a conocer nuevos podcasts. Creo yo, puedo estar equivocado. Pero yo lo tiraría en marzo, ¿cachai? Porque además, si vaya a empezar con una wea ahora, te vayas a ir de vacaciones y vaya a dejar de subir una wea una semana, una wea así. Y puta, vaya a andar puta a puras patadas y combos, ¿cachai? Entonces. Cuando tengáis como la oportunidad o cuando ya hayas hecho como el tiempo para decir, ok, puedo hacer un podcast una vez a la semana, ahí recién tírate, ¿cachai? Porque conozco muchísimos casos de weones que se quedan en la idea y que quieren hacerlo, sí, bacán, y a puta sacan tres, cuatro capítulos seguidos y después cagan. Y esa weá es muy de chileno, weón. Es muy de chileno como partir una weá y dejarlo tirado. Entonces yo creo que eso sería... ¿Cachai? La historia de Felipe Abello y Luis Dimas, publimetro. Puta, no, la verdad no, man. ahí me pillaste. A mí la verdad no me gusta mucho Felipe Abello, para hacerte franco. Igual lo invitaría al podcast. Eh, pero no me gusta mucho. Valera Ponce dice gracias, maestros. De nada, señorita eh, Señorita turururu. Cesarín, el humor británico o el gringo. Me gusta mal británico, weón. ¿Cachai? El gringo también tiene su... ¿Qué? Pero me gusta mal el británico. Buen aguatón, culiado. Pero ¿por qué los insultos, compadre? ¿Por qué, por qué tiras a los insultos? Señorita... Eh, ¿A qué conciertos ha ido? Juan ha ido hartos Así como para acordarme ahora mismo... Mm, peludo Waldo Valdivia dice... Yo cacho que Juan de Bacán no se molestó porque ya se operó la ñata. Igual el hueón se aquí aquel el Calderón, así que respetos para el loro culiado. ¿Me estáis hueando? ¿En serio? Le pego, le pego. Le digo al tiro, sale concha de tu madre de mi, de mi vista. No me escribáis más. <laughs> pues no creo. Eh, o sea, hablando en serio, no, me animo. <laughs> Nunca tan el pico así, ay, no le hablo más. José Bustamante Herrera, Bruna Luca, dice: Opiniones de Vicky Blinders, saludos César. Eh, vi un poquito nomás, como la primera temporada y me gustó Caleta. Diego Quesada Henry manda 25 lucas y dice, vengo por mis besitos como siempre del César Rico. Ja, ja, ja. cuentan el patriarcalmente hablando cuando se robaron la plata del centro de alumnos, que lo mencionaste en un capítulo de podcast, pero no lo contaste. Besos en la frente. Gracias, compadre. Eh, sí, igual podríamos. Eh, ¿Sabes sí. ¿sí cuál es el problema que tengo ahora? Es que um, hay veces que estamos grabando y como que no me acuerdo de... De weas que ya he hablado, ¿cachai? De hecho, hay hartos hay hartos weones que me dicen así como, esta wea lo dijiste, ¿cachai? Y se me olvida, weón. Yo creo que por lo mismo va a ser bueno el pegarnos un descanso un mes. Eh, Cesarito, ¿qué opinas de Train Spotting 2? Hicimos un video sobre Train Spotting 2, la verdad no me gustó mucho. No tengo para donar. ¿Alguien me ayuda a decirle a este pelado culiado si puede traer al Metal Chef y al Esteban a un podcast? Eh, de momento no tengo para cuatro micrófonos, compares, así que está peludo. Está eh, 25 lucas se merece tu orto. Oh, <laughs> los no. culiados ordinarios. La wea buena. Eh, oye, respecto a los de bacán, yo creo que no se enojó. Además, porque tienen que caer los de por vida con la ñata. ¿Cachai? ¿Creéis que el culiado le afecta ahora en algún momento? Así como, oh, eres narigona, así me da huevo. Eh, Ana Catalina dice: Te amo. No te creo. No te creo, nadita Mm, César, ¿qué opinas de Profugo en la serie chilena? No la he visto entera, buen, pero lo que he visto me ha gustado. Jorge Torres, una luca. ¿Qué opinas de Pip Show? Ya lo hablamos, sí, bebé. Me gusta bastante tío. Me gusta bastante um, Ya que estáis para poner a para cuando una crítica a los Fallout Uf, está peludo. Está peludo porque esas weas son súper largas, pues bueno. Eh, ja Javier manda 2500 pesos y dice: Cesarín viste The Lighthouse, busca el monólogo de William Duffo. Bueno, ¿Por qué todos me hablan de eso? Como que siento que es una vaca que me estoy perdi perdiendo así cuático. ¿Cachai? Eh, voy a tener que verla, bueno. voy a tener que verla. Compare, realmente me llama la atención lo entretenido de tu canal y tu forma de hacer los videos sencillo y genuino. Me encanta ver tus críticas de cine, One bueno, Ídolo. Oh, el culiado lindo. Muchas gracias. César nunca salió la PS5. No si sé si lo tengo acá al lado y hay unas minas hablando. ¿Cachai? Um, oye, 3.000 personas en vivo, 2.300 likes. ¿Qué está pasando? Pónganse con más likes, pues cabrón. Eso no cuesta nadita, viejo. No cuesta nadita. Um, ay, había algo. Oye, César Wisp, ¿para cuándo es cosplay de Brian Irons y tu porola de She Sherry Birkin? Oye, no es mala idea, weón. Bueno. ¿Harán más videos de Metroid? Obvio, pues tengo que terminarlos todos, pues. Tengo que terminarlos todos. Voy a terminar con el Other M. Ese video va a estar bueno. Me gustaría. Poder sacar de una manera más o menos simultánea los de. los de ¿Cómo se llama? Los de Tomb Raider y, y los del Metroid, como terminarlos más o menos juntos. Me gustaría, porque Tomb Raider 2013 tiene muchas weas en común con Metroid Other M que hacen que esas dos weas al menos para mí, no funcionen así para nada. ¿Cachai? Así que. Um, I can't believe it, 25 Lucas. Um, así que, eso. ¿Cachai? Tengo harto que decir respecto a Metroid dream y también a Tomb Raider 2013. César, tengo unos juegos de 64 por si los quieres. Obvio que los quiero, vos compadre. Recuerden que ustedes, la gente que no ocupe sus juegos, que los tenga botados, denmelo a mí y yo les doy muy buen uso porque me sirven para hacerles videíto y toda esa weá. Puta, dime el concierto más bacán caído, por César. Ya dos preguntas que no me decís nada. Eh, pero es que, weón, ¿cuál es el mejor? A ver, una vez fui al Warp Tour y esa weá. Fue bacán, pero al mismo tiempo no, porque me acuerdo que habían como tres escenarios y en uno estaba como Milan Collin, y en otro No FX y en otro Barleyon al mismo tiempo. Y era así como, one ¿cómo? Así los tres culeados más los tienen al mismo tiempo. Entonces a Barleyon, antes ah, me culeado no me gusta, después ya No FX, ah, voy a cachar el de Collin Y después y, pues, ya, oh, no, estaba mejor el anterior y después volví y ya había terminado, los temas que son muy cortos. Entonces fue como bacán, pero no tanto tampoco. César, hoy día me vi Birdman, la virtud de la Ignorancia y me gustó la weá, ¿la viste? Sí, la vi, pero no me gustó, weón. ¿Cachai? Eh, no digo que es pésima para nada, pero a mí no me gustó. ¿Cuáles libro de canción de Jelly Fuego ¿Has leído los primeros tres nomás? Tengo que... Y el cuarto lo tengo. No lo he empezado nomás. Porque como que no he leído últimamente. ¿Qué opinas de Plan Z, que es la zorra, Mungo? ¿Cachai? César, ¿cuándo harás un video de tu colección de juegos físicos? ¿Sabéis qué? Es que no tengo tantas tampoco. De repente, si les interesa ver algo así, igual podría hacerlo. ¿Cachai? Eh, pero... Pero no sé... igual sería un video cortito, como digo no tengo tanto. Eh, oye, esperemos un poquito que creo que pipicito. Voy a dejar esta wea con. A ver. Esperemos un poquito, se si vuelvo al tiro ya. Estoy de vuelta, estoy de vuelta. Ya tenía que hacer una tulita, o sea, una tulita, cacha. Es que leí acá justo tulita, tenía que hacer un, un pipicito. Qué poco profesionalismo estáis como... Puta, perdónenme oh. por tener ganas de hacer pichipo, ¿ah? Si tan solo llevo acá 105 minutos sentado, ¿ah? Horrible, horrible. Eh, saga Fallout, ¿qué opinas Jugué el 1, el 2 y el 4. El 1 y el 2 son los que más me gustan, se César, cuenta la historia del este y el refrigerador en el podcast? Te estaba pameando esto todo el live. No te lo puedo contar, pues, lo siento. Paula Sánchez dice, Lindy, vos misma. Eh, Ignacio Domínguez, nuevo miembro del canal. Bienvenido a Oli. Muy bien, bienvenido, compadre. ¿Cómo están las taquicardias? ¿Por qué? No entendí eso. ¿Qué opinas de los Dark Souls? Lo he terminado todo, pues, compadre. Me gustan bastante. César, ya que habías hecho un video de Terminator Dark Fate, ¿puedes hacer un video sobre Terminator Resistance? Es el mejor juego que ha salido sobre Terminator. ¿Y por qué yo nunca lo he jugado, entonces, viejo? ¿Ah? Me, me parece muy extraño. <laughs> Eh, ah, auxilio, sí, apareció un ogro. <laughs> un feo ogro. ¿Jugaste el Bloodstained? No, porque me dijeron que la weá salía mala. Eh, Spectro Music Franco dice: ¿Eso qué hay que hacer para ser tu patrocinador? ¿Con cuánto hay que ponerse? Pero a ver, ¿tú quieres publicidad del podcast? Porque publicidad en el podcast igual es, no es cara, pero tampoco es barata. Eh, pero de repente, así como conmigo solo. Podría hacer otra cosa Mándame Escríbeme al Instagram Crítica bajo Cuál es Se lavó las manitas Obviamente pues, Compadre Pero Uno se tiene que lavar las manos Antes y después Porque uno tiene la tula Debería tener la tula siempre limpia ¿Cachai? Entonces uno se lava las manos antes Se agarra la tula Que debería estar limpiecita Y después Se vuelve a lavar las manos Por si es que resulta Que tenéis la tula Curiante de la cocina, Que no debería ser Fernanda Quesada Manda 490 pesos Gracias bebé Levantó la tapa del baño. Uy, oh, qué horrible esa weá, esa oscuridad que me dan sin levantar la tapa, weón. Qué horrible. Eh, César, soy nuevo suscriptor. ¿Por qué chucha le este extraña no estar los videos? Se pelearon, suelta la pepa. No, si no, hemos peleado. Está, busca, goodbye Esteban. Hay un video de una hora donde explicamos el por qué. ¿Cachai? Eh, nada malo. ¿Te lavaste la tura en el lavamano? Lo he hecho. No ahora, pero lo he hecho. ¿Cachai? Cuando te llaman así como, voy en camino. Oh, no alcanzo a bañarme. Una lavadita tula. Es ser considerado, bueno, ¿no? Mínimo. O sea, tú esperarías que hagan lo mismo por ti, ¿no? Asumo. ¿Viste Shutter Island? ¿Te gustó? Mira, con Shutter Island me pasó que yo no había visto la película, sabía que iba a salir, y cuando yo trabajaba en el aeropuerto, me encontré Shutter Island. Así, el libro. Y decía, ahora oh, una película de Martin Scorsese Y dije, oh qué bacán Y leí el libro y el libro, culiado la zorra El Shadow Island, muy 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 bueno la, Lo que pasa es que después eh, Después salió la película Y yo la película la vi con mi vieja así como Oh bueno, ojalá que le guste tanto como el libro eh, Mi mamá no había leído el libro aún No sé, porque me acuerdo que yo lo leí Y después no sé, se lo presté no sé quién chucha eh, pero dije, ya, pero tenemos la película, veámosla. Yo, primera vez que la veía, y por ejemplo, mi mamá cachó el final antes de que fuera final. Así como que dijo, ah, te apuesto que esta weá, por cómo está filmada, como que tiene más pistas, ¿cacháis? Siendo que tú cuando lo lees, bueno, así el final de esa weá, oh, queda ahí palpico, así dije, oh, conche de tu madre, jamás me lo habría esperado. Eh, ¿Cómo va el Final Fantasy IX? Yo lo jugué chico y los temas culiados que trata me dejaba con angustia la weá. Llevo poquito, weón me llevo poquito en esa wea Así que... Um, está piola igual, puta Todos los Final Fantasy, al menos de la era Playstation 1 Como que parten bien lento um, Pero al menos Me han dado ganas de seguirlo jugando Lo que no me pasó con el 8, que el 8 yo lo empecé a jugar Y como que ya llegué como a las 12 horas Y dije, hasta ah, bueno, avanza, sí, chao Y lo mandé a la mierda eh, César Albo, mi tema preferido de los fiscales y otras bandas del punk chileno. Pagando la moica de nuevo por guatón un rico. Puta, ya no me sale pelo. Piensa que mira, de hecho aquí mismo donde estoy perdiendo pelo. Como que si me hago una moica puede que no me crezca más pelo acá para los lados. Eh, y el disco más bacán de su cuadro es el fiesta, obviamente. Fernanda Quesada manda 490 pesos de nuevo, muchas gracias. Jorge Escudero se acaba de suscribir. Eso, vamos. Simón Segura es nuevo miembro. Eh, ¿Viste la Isla Siniestra? Si sí, puede hacer Shutter Island. Oh, <laughs> eh, y la serie You de Netflix, no la he visto. Hay harta gente que habla de ella, pero yo no la he visto, weón. ¿Viste la película Get Out? La visa y que no. Mmm, como que no sé qué es lo que le vieron a esa weón. No es mala para nada, pero así como, oh, la weá pulenta, no lo puedo creer. Mmm, no, weón. ¿Y te lo pasa el agua? ¿Fue buen o mal crítico de cine? ¿O pura facha? Eh, la verdad. Señorita. Yo igual lo encontraba bueno a ratos, eh, pero tampoco lo seguía. No, no fue así como, oh, voy a hacer críticas con el porque yo veía también a, a muchos críticos cuando chico pana. Césarito, díceme, no pienso. César, ¿cuándo harás un video de American Beauty? Oye, qué buen punto, porque sabéis que yo tengo unos sentimientos encontrados cuando digo con, con American Beauty. Que me ha pasado así como viéndola más viejo. Hay ciertas weas que digo, como, hmm", ¿cachai? Eh, así que no es mala idea, weón. Hola, César. ¿Algún video aparte de los Metroid de Final Fantasy, por ejemplo? Saludos. Sí, sí podría, weón. ¿Dónde compraste la N64? La compré por Marketplace en Facebook. Actriz porno favorito, ya le he dicho mil veces, Remy Lacroix. Um, Pagando algo de Castlevania No sé, weón Es que como te digo, pienso que tengo como muchas weas en la cabeza Muchas weas que quiero hacer eh, Entonces no sabría decirte um, cuándo vendría tal cosa Pero si sí, hay muchas weas que quiero hacerlo Ya reculeado, he escuchado muchas veces encendedor Voy a comprar puchos <laughs> Besitos en el piano ¿Cómo es eso? ¿Qué opináis de los papás culiados que están haciendo de chalecos amarillos en la PC? Oh, puta, no faltan, weón No faltan eh, marsupial caído por una luca dice, ¿está compleja quedar pelado? Puta, no, weón, bueno, la verdad no, como que, puta, la familia de mi mamá, mi abuelo culeado era pelado, eh, la familia de mi taita oh, también eran todos pelados, así que yo como que siempre supe que iba a ser pelado, así como que me tiré nomás. Eh, pero no, sé que no me urge, sé que es como una weá normal, es que yo tampoco, nunca he sido así como muy fachero, ¿cachai? Yo... De hecho, la misma ropa, pues bueno, así. De repente le digo como comentario así como... Se viste como si lo vistiera la mamá. <laughs> ¿Cachai? Como que puta, yo como que me pongo ropa nomás, pues. ¿Cachai? No, no soy muy así de... Por ejemplo, comprarme ropa me carga, culeado. Así. Voy para allá y uh -huh. tengo que probarte. Le Yo si pudiera andaría en pelota. ¿Cachai? Pero... Mmm, la ropa para mí como que no es tema. Lo mismo las apariencias. ¿Cachai? La guata sí me gustaría bajarla, pero no tanto así como por verme rico así. O oh, a mí no, para todas las chicas. Sino que es como por una weá uno Pero la apariencia en sí no me urge en tanto y por ende lo de quedar pelado tampoco es una weá así que me quite el sueño. Felicia, no va uno el patrón. Dice, esa culeada culeado para el siguiente, para que Carmen te hablando. Canten I y you de Miley Cyrus. ¿Cuánto te la he pedido hace mucho, guata? Un culeado. Puta así, weón. Sí, sí es verdad. Siempre se me olvida, weón. Buenas César, vi tu charla en la PUC-V, caché que viviste en Canadá, saludos buen hombre, así es, pues si César ya es mino, así es, sí también, muy cierto, Pedro Contreras, César, salúdame porfa, no pienso, no pienso, pe, 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 no sí. eh, César, he visto The Office US, no he visto ni la británica ni la gringa, así que eso... Oye, César, le veías la raja a la Claire con el traje de Elsa Walker. Es que no le, no compré esa, weón. Los trajes, andar pagando 2 dólares por unos skins, weón. Qué paja. Ni cagando. Eh, ¿Qué opináis de las batallas de rap? ¿Cómo? Así como las Epic Rap Battles. Eh, puta, no sé. No es como que las veas así. Uh, tengo ganas de ver ¿Te gusta System of Down? Canciones, weón. Canciones, en realidad. Decirte así como que me gusta todo System, te mentiría. Eh, David May Cry jugué el 1, el 2 y el 3. César culia cómo buscáis pega en internet, pues como más. Ahora, me acuerdo de esos tiempos en que uno tenía que ir a buscar pega así como a personarte una wea. Yo me acuerdo que si yo salía con amigos, eh, con, con hartos currículums en la mochila y una botellita con agua y como que íbamos paseándonos por wea. Hola, vine a dejar un currículum. Así como ni siquiera te preguntaban, así, ni siquiera sabía y como, uh, aquí hay pega. ¿cachai? Sino que como que iba y nomás, pues así ojalá justo necesiten gente. Feliz año, César, me encantas. Me encantan más. O sea, cuando nos tomamos su éxtasis, ya vos también te vais time out con Chetumari. Ya paren de wear con el éxtasis y los trip y todas esas cagadas. Si no le hago las drogas, weón, bueno, a lo más tomo copete y fumo cigarro. Eso es todo. No me gustan las drogas. Perdón por no comprar la guía del Metroid Prime, esa que te mostré cuando andaba en el Barnes Nobles. Puta, si, sí, pues culiado, penca, Si, weón, te la habría comprado yo, cachai. ¿sí? Mmm. Eh, Cesarín, dame tu bendición para que me vaya bien en la PSU eh, César, quieres bajar la guata para verte la tula? No, si me la veo un Dame tu bendición para que la vaya bien en la PSU no. Bendiciones, pues, cabrón. Pero, puta, de nuevo, yo lo dije ayer en una historia de Instagram Tampoco sientan así como Oh, la PSU es todo Y si no es por la PSU, vamos a tirar ¿cacháis? Porque no es así, yo les aseguro que no es así Bueno, yo tenía compañeros que eran mil veces más porros que uno Mil veces más porro que mis compañeras que eran las mateas y esos weones así ahora, como que están. Les va terrible bien con negocios culiados. ¿Cachai? Entonces, puta, si. Quizás lo tuyo no es una carrera, weón. Quizás es otra cosa. ¿Cachai? No, te, no se cierren solamente a pensar. Oh, no. ¿Cachai? Eh, si no es por la PC o me tiro. Porque no es así. ¿Cachai? Drógate cuando veáis películas por Gil. La entendí de otra forma. Discrepo. Discrepo completamente. César, me venden tus boxers sucios. Pago bien. La <laughs> voy a hacer. ¿no? ¿Crees que quede la cagada en marzo acá en Chile? Eh, ¿A qué te refieres como con la cagada? Como una cagada como. ¿Cachai? Porque hasta estado quedando la cagada. <laughs> ¿Tú estudiaste te dedicas a alguna weá que no sea YouTube? Sí, pues yo soy traductor e intérprete, compadre. Eh, Ubicas el canal de Japan Gemu, es de retrojuegos en Japón. Una vez lo estuve viendo. Creo que me lo mencionaron aquí mismo. Estaba piola igual. Eh, ¿Qué más, a ver, César fue a cocinar y todavía está el chat de 25 lucas. Sí, por lo que pasa es que según la cantidad de dinero que donas, te queda arriba el chat así como para que lo leáis, sí o sí, ¿cachai? Um, weón, hoy me regalaron una tortuga ninja de la Pepsi, la weá añeja, saludos al nano por ello. Qué bacán son esos regalos, así como, oh weon, esta weá es súper vieja, si no esperaba que me regalaran eso, ¿cachai? Es, es bonito eso. ¿Qué es lo más difícil Ojo. de ser tan rico? <laughs> Disco favorito de Blink 782 y el peor. Ya, a ver. Mi favorito, yo diría que es el Cheshire Cat, el primero. Diría que el peor es el Neighborhoods. ¿Cachai? O, o quizá el Nine, el nuevo. Es que el Nine todavía lo estoy escuchando así como bien, entonces no podría darte como una opinión muy certera al respecto. Pero creo que Neighborhoods es el más penca. Hoy día venía escuchando a lo mejor el momento para realmente hablando y me recagué la risa cuando cerraron la bicicleta y el viejo te pegó sí en todo caso. Uh, Oye César está vivo el John Miranda no sé la verdad no sé César por ahí por el 2007 hicieron un seminario de alta montaña en la católica del Maule y había un traductor eras tú siempre he tenido la duda puede ser puede ser porque yo una no sé si era el 2017 pero sí recuerdo haber ido a la católica he ido a la católica del Maule hartas veces y me acuerdo que hice una weá en alta montaña también, que nos fuimos en un bus afuera de la Católica del Maule y fuimos para arriba a la concha de tu madre. Y andaba cagado frío. Así que sí. Oye, si tienen así como datos de pegas de traductor, ustedes me avisan nomás. ¿Cachai? Porque yo voy. César uno te quiero mucho. Dos, haz una crítica de cats. Dice Connie Miqueles. Sí, delante hablamos de cats. Podría ser una. Lo que pasa es que me da como paja verla, como que ya siento que es una weá que no me va a gustar para empezar, ¿cachai? Por lo menos la mayoría de las otras weas que yo veo, como que pienso así, como que en volar hay algo que se pueda rescatar de ellos, pero no estoy muy seguro si va a pasar lo mismo con eso. Eh, ¿Hasta qué edad se puede jugar Xbox y ver anime? Acá en Chile es mal mirado hacer eso después de los 30 y igual en Estados Unidos. Sí, yo creo que incluso de, de más chicos. Eh, las minas como en Gringolandia, como que se, se vuelven más materialistas, si se quiere, y más como picadas a madurez, más chicas que acá. Eh, pero um, eso era en, en mis tiempos pues, bueno, no sé ahora Dile a las caras de ahora me da risa ya pues si vos las conoces y te juro que te doy un besito en la nalga ya pero ¿qué les digo? Bueno? <laughs> pero que una San Minas se fue a vivir a otro país que no, no sé qué pasará con ese podcast César Alexis Sánchez o Alexis Texas Adivina Adivina Buenas César tengo un View Master Ay se me perdió tengo un Viewmaster con diapositivas, te lo mando. Oh, culiado lindo. César, a mí para Navidad me regalaron la Atari 65XE. ¿Ya? ¿Y te gustó ese regalo? O fue así como, puta la weá. Mis tiempos culiado anciano. A lo que voy es que, puta, no sé cómo serán socialmente ahora, bueno, si esa weá también cambia. César, pones en duda mi homosexualidad. <laughs> ¿Cómo es eso? O sea, que eres una mujer. Eres una mujer lesbiana. Y piensas, mmm, parece que me gusta el Cesarito. Ha pasado en todo caso, eh? me ha pasado antes. ¿Qué opinas de Gustavo ti, Gracias, total, viejo éxito. Puta, mmm, no es tanto mi devoción. Tampoco lo odio, nunca lo escuché mucho. Eh, así que eso, oye, ya llevamos dos horas ya. Son las 11.03 Así que yo creo que ya va a ser hora de empezar a cerrar ya este live. Eh, mira, vamos a esperar a que se vaya esas 25 lucas de arribita, ya. Para que, pa que sigamos acá otro ratito. ¿Cachai? Porque igual que lata así como cortarlo eso todavía está ahí. Aunque en realidad ya leí su pregunta, pero... Pero sigamos en eso. ¿Qué opinas de la PSU? Oye llegué tarde. Sí, llegó bastante tarde, compadre. Pero después esto queda arriba, así que lo puedes guardar eh... Podéis verlo después. ¿Cachai? Puedes ver después este live una vez que termine. César jugaste el Red Dead Redemption 2, ni siquiera el 1. Ni siquiera el 1. Así que puta, estoy hasta el pico. ¿Crees que Jodorowsky debería ser considerado como cine chileno? Puta, el weón es chileno, bobo eh, Es raro lo que pasa con, con cine chileno y música chilena. Como que música chilena es un género por ser de Chile. No hay que ver la weón. Sí, Seba11, no. por mil pesos, dice, le salió cachita ya este 2020, mi rey. Besos, bebé. Puta, sí, sí por lo hace como ocho años <laughs> que Eh, No es nada nuevo así. Oh, curie Cesarito, bendíceme. Bendecido, compadre. César, ¿cómo te hubiera gustado que terminara Game of Thrones? Puta, de cualquier forma, menos eso. De cualquier forma, menos de la manera que terminó tan fome, final, culiado malo. Um, ¿Qué te parece, el In Biscuit? Bueno, po. o sea, no, ando escuchando así discos de ellos. Uh -huh. Culiado, me regalaron el Parasite 2 original, me puse a llorar, culiado. Mentiroso de mierda, está puesto que es mentira, culiado. Puta, qué bacán, si sí, fue así, weón, bueno. qué bacán. Ah, pero de hecho, vos parece que me lo mandaste por interno, ¿no? Por Instagram, sea así. Puta, qué, qué suerte, po, yo solo tengo el 1. El Red Dead Redemption 2 es una precuela, no hace falta jugar el primero. Sí, pero es que a mí me gusta como jugarlos en orden, ¿cachai? Eh, considerando que están en Play 3 y Play 4, que son consolas que tengo. César, juega del GTA San Andreas y grábate, conche tu madre. Lo que pasa es que, como les digo, todo lo que yo hago sobre mmm, videojuegos lo hago en Twitch, ¿cachai? Como que siento que si yo acá en vivo me pongo a jugar. No mucha gente va a querer verlo. Siento Ajá. yo. No sé qué opinan ustedes. Po? ¿Cachai? Pero siento que aquí como que estas conversaciones en los lives funcan más que puta. Verme así jugando una weá. ¿Cachai? No va a estar así toda una noche jugando Mario 3. Po, así como que fome la weá. Siento yo. No sé. Ambolasto y terrible equivocado. Eh, voy a ir el único culiado chileno que vale la pena ver. Oh. Eh, Carlos Slim dice: ¿Qué opináis de la paridad de género? Mira, ¿sabéis que eso yo creo que va a ser el tema para el podcast que vamos a grabar mañana? Porque la verdad no estoy muy al, al, al tanto de en qué consiste necesariamente. Pero es como la ley de cuotas. Porque si es así, yo creo que no deberíais decir: Ya tienen que haber tantos hombres y tantas mujeres. Como que no debería ser ese un tema. Me parece que existe incluso. Cesarito, usted juega Minecraft. Nunca he jugado a Minecraft en mi vida. Así que no sé. ¿Viste los dos papas? Todavía no. César, Stone Cold the Rock o Triple H? Stone Cold, pues compadre. Steve Austin 315, siempre, siempre. Eh, Cesarito, ¿cuándo nuestro compa Armando va a explicarnos algo de la constitución? ¿Onda para votar informados? Si sí, lo mismo le dije yo a Armando reculeado, pero yo creo que para pa marzo, porque nosotros en febrero nos vamos a pegar una pausa de pares hablando por todo el mes, yo creo que ahí ese Juan va a tomar el tiempo para que en marzo pueda hablar mejor, porque la votación es en abril. Es 316 con Chetumar. En todo caso, 316. Bueno, me equivoqué por un número. ¿Ya? Perdón, perdón. César, ¿crees que se la tercera guerra mundial? Pudo, ojalá que no, weón. Pero está súper cuática esa weá. Está, está peludo. ¿Cachai? La cagó que eres el único chileno que vale la pena ver. Oh. César, ¿no crees que los roles de género estén determinados históricamente por algo más bien económico y no a un supuesto patriarcado? Puta, es que si escucháis el podcast, yo siempre he tenido esa parada que yo creo que en realidad nunca ha sido un tema de hombres versus mujeres, oh, bueno. sino que es más de ricos versus pobres. ¿Cachai? Eh, la persona que tiene más plata aquí en Chile es una mujer. Iris Fontbonat, 13.6 mil millones de dólares tiene. Eh, no, yo creo que el, el decir que es hombres versus mujeres es como tirar la discusión a una weá muy básica, ¿cachai? Ese es mi punto 80 millones de dólares por el oficial, hoy oh, tengo que buscar esa weá, yo cacho que la vamos a hablar para mañana en el podcast, porque no sabía yo esa weá eh, ¿qué opinas de YouTube Chile? ¿pero existe YouTube Chile? como que ¿quién más está en Youtube? aparte de yo el delantero ¿quién más? Eh, como que no hay más ser deja de fumar Juan... Este es hecho un puro cigarro para este live. Lo que pasa es que lo prendo cada rato porque el tabaco se me apaga. César, de todos los spin-offs que vienen del Game of Thrones, dice que habrá uno sobre Arya Stark. ¿Qué opinas, Rey? Eh, no sé, weón. Bueno. Glaria tampoco. Me gusta así, caleta. No, igual hubo un tiempo que yo decía así, es bacán ese personaje culiado. Pero así como era una serie total de ella, no sé. Eh, Cesarito, ¿qué a ver, esta me gustó. ¿Qué sistema crees que podría funcionar como para cambiar la PSU? Respóndeme, gay. Ya no te respondo por tratarme así. No, eh, un loco de acá en el chat lo puso mejor que yo, weón. Bueno. Eh, lo puso mejor que yo. Weón, bueno, que, que sean así según lo que quería estudiar, pues, ¿cachai? ¿Quería estudiar veterinaria? Ya, prueba veterinaria. ¿Quería estudiar algo con matemáticas? Prueba de matemática, ¿cachai? Como yo dije anteriormente, yo no creo que necesariamente el que tengas que dar una prueba está mal, sino que como que la base a la que, con la que llegáis a la weá ya está mala. Como les dije antes, yo me hice pico estudiando Así, historia, y igual me preguntaron Puras weá de geografía, así como ¿Cómo es la weá? ¿Cómo que querís que me haya mal? Concha de tu madre, para estudiar en weas privadas ¿Hay conocido a furros? Admito que yo tuve experiencia No, guay. por una luca sí, fue esa pregunta No, guay, Nunca nada de eso ¿Cachai? ¿Cesarito, opinión del GTA San Andreas? Creo que el único, ah no, el 5 también lo terminé eh, Terminé el GTA 5 Y el GTA San Andreas son los únicos que he terminado Así, enteros bueno, San Andreas, pues bueno. César, ¿cuál es tu canción favorita de la película de South Park? Chucha, no la recuerdo todas. Podría ser Blame Canada, no sé. O la de Carl's Mom is a Bitch, también es buena. Pero esa salía en un capítulo, sí, pues ahí como que la alargaron. Fernanda Quesada dice: ¿Viste The Witcher? ¿Qué opinas? También llegó tarde usted, bebé. A mí me gustó. No la amé, tampoco la odié. Tuvo piola, weón. Tuvo piola. Eh, medio tema de Yoshi Island. Bueno, esta canción es bacán. Pero aquí suena como más charchita. O quizás uno la recordaba que sonaba más bacana. ¿Cachai? ¿Se cree que el guatón R.R. Martin se amariconó con la serie Game of Thrones para que la gente después tuviera aún más ganas de leer sus libros y ganar más plata? Es posible, es posible, pero sabéis qué? No sé si necesariamente para que lean más tus libros Tienen que hacer una wea charcha, porque también puede ser así como, ah, te culia, eso pura weá, no leo más sus cagas, ¿cachai? También le podría haber salido de esa forma. Entonces, no sé, bo. Revisa el DM de Instagram, te envío una foto del juego. Ya dale, sí, después los reviso, que no me quiero poner a revisar weas aquí mismo, bo, ¿cachai? Um, César, ¿cómo puedo echar a los punkis de mi pobla? Ah, Tienen no? todo pasado a mi ave. Anda a pegarles nomás, se les pega. <laughs> Um, ¿Qué opináis del antro? Nunca me he metido ahí, weón. Bueno. O sea, de repente me mandan, weón, así como cacha del antro. Es que hablaron de vos. Y como que me meto así a verlo. Pero más allá de eso, nada más. El Brian Segovia manda 3.500 pesos y dice, Cesarito lindo. Cuando una crítica a un corto llamado Perro muerto. <laughs> Saludos y bendiciones al chat. No, eso jamás va a pasar, compadre. Terminaste el Death Stranding a uno. Paulina Magaña manda una luca y dice, Cesario, un saludo para Arilito y Franquito de Iquique. Saludos para ustedes, pues, cabros. César, sin suscriptores o Fargo? Fargo, po. <laughs> Fargo mil veces. Eh, ¿Cachaste la de Camila Flores? También eh, hablamos de eso. Medio risa. Césarito, ¿qué actriz no porno? deja las revoluciones a mil. Señorita. A Mila, Chloe, Grace Moretz Anne Hathaway, yo creo. Y la. ¿Cómo se llama? Rachel McAdams. Uy, uy, uy. uy, uy. <laughs> ¿Cuál era tu actriz porno favorita que se me olvidó? Se llama Remy Lacroix. Oh, Pero sé sí, que es tiempo que no veo porno. ¿Desde cuándo fuma, señor César? Puta, yo fumo de pendejo, ¿cachai? Pero ahora como que estoy dejándolo de a poquito. Como que ahora estoy fumando, ¿cachai? Que ahora en este puro live es un puro pucho. Eh, estoy pateando un poco el copete igual. Un poquitito, ¿cachai? Eh, ¿No te gustaría hacer críticas de música? Lo que pasa es que yo escucho mucha música muy diferente. Entonces, no sé... De repente, no sé, si me pongo a hablar de una hueá de punk, no va a faltar el culiao que es. ¿También te gusta Dua Lipa, culiao? ¿Cachai? <laughs> César, culiao, se hace millonario con cada directo. Bueno, pero deberías estar feliz por eso, pues bebé. ¿Cachai? No, al revés. Deberías decir, oh, okay, qué bueno. ¿Cachai? Yo creo que con spoiler. No, Si sí va a salir. No te lo coge. ¿Se siente que los Starks son conservadores, Lannister, oh, Fachos y Targaryen comunachos? De hecho, sí, Juan, sí. De hecho, después cuando la de como que se da vuelta, es como, oh, pero ¿por qué? Es como muy así de comunista, ¿sabes? Cesarito viene del cantante y compositor al Alfonso Fly o Alonso Fly. No sé qué chucha es. Hoy tenemos otra donación por Flow. Muchas gracias. Una luquita. ¿Qué es Cesarito? ¿Vio Mr. Robot para su serie? ¿Cuál es Sí, puta, vi la primera temporada. Nada más. ¿Cómo se escribe Remy Lacroix? Se lo voy a escribir acá a los cabros para que vayan a buscarla. Ay, estoy escribiendo así como enfermo. Remy Lacroix. Así. Tantarán. Space Cowboy, Bruna Luca, dice, ¿cuándo un videito de la serie Atlanta? ¿Sabéis qué? No he terminado de ver Atlanta. Lo voy a crear, la empecé a ver hace un millón de años y nunca la terminé de ver one De pura huevo now De cine Massacre, ve de Board James en la Mansa web serie. Sí, vos, sí. Eso sí lo vi, eso sí me gusta. Cesarito, cante de Ballad de Collins Last Election and the ball game ¿Qué piensas sobre lo de Kevin Spacey? Está acuático. Escuché el último podcast y a los caros les no prendió mucho el tema. Sí, está acuático esa weá, Kevin Spacey, culiada, Está loco, según. Matías Tiel, Guerrero, manda 500 Señorita. pesos. Oye, eh, son las once y cuarto. Ya llevamos como dos horitas. Fernanda Quesada manda una luca. Saludos a Giovanni y a mí. Somos tus nuevos fans. Oh, saludos a Fernanda y a Giovanni. Crítica eh, de Baking Bad aún no tengo, pero pienso hacerlo. Eso sí. Así que, tío César, toca algún instrumento. Yo sé tocar guitarra, pero no te diría que soy así terriblemente bueno. Eh, sé hacerlo nomás, ¿cacháis? Pero puta, puras quintas. Debería hacer una crítica de actrices porno o actores. Puta, esa weá me la manda, sí. pero terriblemente a la chucha. Ahí sí que me cierran el canal, así todo, me hacen mierda. ¿Va a haber live del Oscar 2020? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, porque es en febrero. Entonces, en febrero no va a estar subiendo videos, pero demás que me podría meter para esa web. Pero va a ser como dijimos: eh, voy a poner el audio nada más, ¿cachai? Si lo pongo aquí mismo para que lo veamos juntos, me voy a la mierda. ¿Cuándo una crítica para Carcú después de Bacán? Oye, ¿te arrepientes de tu año, punk? No, ni cagando. Eh, oye, ya. Entonces, ahora sí hablando en serio. Eh, vamos a dejar hasta acá este live. Estuvo muy entretenido. Muchísimas gracias. Paulina Magaña dice: Final de Star Wars, una luca. Saludos, mi Cesarito. Mi Cesario, un abrazo. No he visto el último de Star Wars. Matías Quinan Nieto manda una luca. Saludos desde el sur. Oye, eh, saludos, compadre. Eh, estamos llegando al final de este live. Muchas gracias por sus colaboraciones, ya sea por el compra Flow o los Señorita. Super Chats, la gente que se hizo miembro del canal. En serio, muchísimas gracias. Por todo. Eh, respecto a los videos que vienen. Ya. Yo pretendo que salga. El Joker con spoilers. The Mandalorian. Y The Witcher. Pretendo todo eso antes de febrero. Eh, no sé en qué orden van a salir. Pero pretendo que salgan esos. En una de esas. Hasta podría tirarme El segunda parte de Bacán. Antes de que termine el mes. ¿Cachai? Pero no estoy seguro. Sé que esos tres videos sí o sí. ¿Cachai? Puede que salgan otra weá, no sé. Mañana pretendo ver Marriage Story, ¿cachai? Si es que la wea me deja así como caliente, que muchas veces me pasa que veo una wea pa, y escribo al tiro al respecto, ¿cachai? Puede que salgan más. Esos tres videos van a salir sí o sí. Así que eso. Y después febrero, descanso, pero sí voy a hacer la transmisión de los Oscars, ¿ya? Para que estén atentos a todo ello. Eh, y ya, Mindhunter, Hunter, los juegos, toda esa wea, vamos a ver qué onda la... en, en marzo. Parece que terminó la web de Sony y no mostraron el Play 5. Sí, de hecho, porque lo tengo acá y nunca mostraron nada. Eh, así que eso. Muchas gracias de nuevo por todo, por sus aportes. Y nos estamos viendo pronto. Bueno, quizás mañana me tire una web de Twitch. ¿Cachai? Quizás. No estoy 100% seguro. Pero puede que salga. Esténse atentos al, al Instagram para saber esos datos. ¿Cachai? Lo mismo un Raider. Como te digo, puede que salgan más videos. Pero además. Que el Joker con spoilers de Mandalorian y The Witcher uh, antes que termine el mes. No necesariamente en ese orden. Así que eso, nos vemos. Muchísimas gracias por todo. ¿Qué opinas de The Clash? Me encantan. Valeria Manquilipe dice: Chao, Cesarini, corazones. Chao también para ti. Y nos vemos. Ah, y el próximo live de Patrick Carmente Hablando. Ya, mira, mañana vamos a grabar Patrick Carmente Hablando. Mañana mismo debería estar arriba el nuevo Patrick Carmente Hablando. Y ahí vamos a hablar de cuándo va el live exclusivo de Patrick Carmente Hablando ya así que eso tense atento a eso gracias por compartir gracias por todo y nos vemos muy muy pronto los quiero Caleta. en serio vale por el apañe ¡Muah!